Naruto y Kakashi aparecieron rápidamente en la sala P del hospital, que estaba unos pisos por debajo del nivel del suelo. Esta parte del hospital fue construida bajo las órdenes de Tsunade, por shinobi veteranos especializados en la manipulación del chakra Doton. Girando rápidamente a la izquierda al llegar al final del pasillo, los ojos de los dos ex capitanes de Anbu se posaron en su Hokage y en varios otros miembros de Anbu que estaban afuera de la puerta como guardia. Sin embargo, de hecho se sorprendieron al ver a Itachi también, ya que la mayor parte del tiempo permanecía fuera de la aldea en misiones de alta prioridad. Los dos caminaron rápidamente hacia Minato y se detuvieron justo a su lado. El Hokage también suspiró al ver a sus dos shinobi de confianza. Tousan, ¿qué le pasó a Shisui? Naruto disparó su pregunta de inmediato. Kakashi decidió permanecer en silencio en este punto, ya que deseaba conocer toda la situación antes de expresar sus pensamientos. No sabemos nada con seguridad todavía. Por lo que sé actualmente, Itachi encontró a Shisui en los límites de Inokuni, casi desmayado por el agotamiento del chakra y varias heridas profundas en todo su cuerpo. Por lo que parece, él debe haber tenido una pelea con alguien. Itachi inmediatamente lo llevó a la aldea e informó a Tsunade-sama sobre su condición. Ella lo ha estado tratando adentro durante los últimos 40 minutos. Debería salir pronto. Minato explicó brevemente. El propio Hokage estaba preocupado por la situación ya que no había mucha gente que pudiera poner a Shisui en ese estado. Al ver la mirada del rubio posarse en él, Itachi se aclaró la garganta para hablar. Ni siquiera yo puedo decir exactamente con quién peleó. Según su ubicación, diría que venía del oeste. Y eso solo incluiría a Iwagakure y a Megakure como incertidumbres en esas áreas. Creo que Jiraiya-sama lo sabría. Más sobre la misión en la que estaba, ya que Shisui estuvo trabajando con él en los últimos años. Dijo Itachi. Los ojos de Naruto se entrecerraron al escuchar esa pequeña información. Era completamente posible que Iwa Shinobi saltara sobre Shisui. Nunca dejaría pasar que Onoki usara tácticas clandestinas para disminuir la fuerza militar de Konoha. Apretó los puños con frustración. No quería perderlo a él también. Nunca más. No tiene sentido sacar conclusiones precipitadas, Naruto. Como dijo Itachi, no podemos estar seguros de si fue Iwagakure o Megakure o ninguno de ellos. Sé cómo te sientes. Pero solo podemos esperar ahora y escuchar el informe de Shisui una vez que esté despierto. Piensa en la situación racionalmente. Shisui no es alguien que pueda ser tomado a la ligera. Incluso un Kage lo pensaría dos veces antes de pelear con él. Dijo Kakashi, para calmarlo un poco. Tiene razón, Naruto. Además, Tsunade-sama afirmó que ninguna de sus heridas ponía en peligro su vida. La mayoría de sus misiones involucraban reconocimiento dentro de las fronteras enemigas o vigilar a los miembros de Akatsuki. También es posible que haya tenido un altercado con ellos. De todos modos, alegrémonos de que esté vivo. Comentó Minato. Naruto simplemente asintió, mientras sus ojos seguían mirando hacia la habitación de Shisui. El único consuelo que tenía era que con Tsunade-ba-chan allí, Shisui definitivamente estaría bien. El silencio pronto envolvió el área ya que cada minuto que pasaba parecía una hora para todos. Todos estaban tensos por la situación. Y con los exámenes finales de Chunin acercándose, sería absolutamente el peor momento para que surgiera una nueva amenaza o que una aldea enemiga invadiera la suya. Al ver que todos estaban en silencio, Itachi se acercó a Naruto, ya que había una pregunta que lo molestaba. Ya había oído de Hokage-sama que Orochimaru había apuntado a su hermano. ¿Ya has descubierto cómo Orochimaru pudo entrar a la aldea? Le preguntó Itachi. A Naruto no le sorprendió que Itachi ya se hubiera enterado de la noticia. Además, como era su propio hermano, el rubio estaba seguro de que a Itachi no le importaría deshacerse de la serpiente él mismo. Tenemos un shinobi llamado Kabuto, bajo sospecha. Pero no tenemos nada concreto contra él. Había luchado contra Orochimaru en el bosque de la muerte por un breve momento. Creo que ha cambiado de cuerpo otra vez. Pero este nuevo no realmente me siento humano. Declaró Naruto. Itachi levantó una ceja al escuchar eso. Sin embargo, no se sorprendió del todo al escuchar eso. Con la cantidad de experimentos que la serpiente Sannin había realizado sobre sí mismo, sería prácticamente imposible seguir siendo completamente humano. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? ¿Su cuerpo no se sentía humano o era su chakra? Cuestionó Itachi. Tan pronto como hizo la pregunta, apareció otra en su mente que lo confundió mucho. En la batalla durante Takigakure, Orochimaru quedó atrapado con varias de las varas negras de Naruto.
y según su experiencia, las varillas solo pueden ser retiradas por un usuario de Rinnegan. Sus ojos se abrieron cuando concluyó la posibilidad de otro shinobi con ojos de sabio. Ahora no, Itachi. No le he dicho esto a Tousan todavía. No quiero preocuparlo por esto. Si hay otro shinobi con los mismos ojos que yo, es mi trabajo cuidar de él. No creo que nadie más sea capaz de lidiar con tal amenaza. Y a juzgar por el tono de Orochimaru antes, también siento que tiene más experiencia en el uso del Rinnegan. Susurró Naruto en voz baja. Su padre también tuvo mucho que lidiar con las posibles amenazas dentro de la aldea y de otras naciones. De hecho, sería una carga innecesaria para él saber sobre otro usuario de Rinnegan en este momento. Además, preferiría hablar con Jiraiya sobre esto antes. Desde entonces, su padrino le había hablado de otro shinobi llamado Nagato, que empuñaba el Rinnegan. Si bien Itachi no respondió nada a eso, pudo entender de dónde venía Naruto. Rinnegan no era un doujutsu que cualquiera pudiera despertar. Una persona necesitaba tener los genes Uchiha y Senju para despertar los ojos. Incluso si uno usara un Rinnegan trasplantado, la persona no podría utilizar el verdadero poder de los ojos, ya que sus cuerpos no podrían manejar el poder. Sin embargo, estaría condenado si dejara que Naruto se enfrentara a un enemigo poderoso, completamente solo. Unos minutos más tarde, la puerta de la habitación de Shisui se abrió y Tsunade salió. Inmediatamente fue rodeada por Minato y Naruto. Tanto Itachi como Kakashi suspiraron levemente ante la impaciencia del padre y el hijo. Ba-chan, ¿cómo está ahora? ¿Podemos ir a verlo? Preguntó Naruto apresuradamente. Una vena palpitó en la frente de Tsunade al ser bombardeada con preguntas en el momento en que salió de la habitación. Dadme un poco de espacio, idiotas. Acabo de salir. Tsunade ladró. Sin embargo, no hizo nada para disuadir al Hokage y a Naruto. Los dos eran probablemente las únicas personas en Konoha que podían enfrentarse a Tsunade incluso cuando estaba enojada. La rubia Senju simplemente suspiró al ver las caras de los dos Namikaze. Sí, sí. Puedes ir a reunirte con él. Pero recuerda, necesitará estar en cama durante aproximadamente 2 semanas más para recuperar su salud completa. La mayoría de sus lesiones fueron superficiales, por lo que no hubo mucho que hacer. Necesitaba curarme. Su principal problema era el agotamiento de chakra, pero, como dije, con unas semanas de descanso, debería estar bien. Dijo Tsunade con un suspiro. Aunque, estaba contenta de que Itachi hubiera llevado a Shisui de regreso a la aldea cuando lo hizo. La situación podría haber sido mucho peor si Shisui se retrasara en recibir tratamiento. Aunque el agotamiento del chakra parecía un caso menor, hay muchos shinobi que han muerto en el campo de batalla debido al uso del chakra más allá de su límite. Incluso Kakashi y Itachi dieron un suspiro de alivio al escuchar la evaluación de Tsunade. Poco después de eso, las 4 personas entraron a la habitación y el estado de ánimo de todos se volvió un poco amargo al ver a su compañero vendado. Aunque todos sabían que todavía no era momento de estar de luto. Si había una amenaza, de la que incluso Shisui desconfiaba, necesitaban saberlo lo antes posible. Fue Minato quien dio un paso adelante y se paró frente a él. Cuéntame qué pasó, Shisui. Y no omitas ningún detalle. Pido disculpas, tengo que hacer esto ahora, pero ya sabes cómo es, ¿no? Minato dijo, un poco sombríamente. Shisui asintió y habría hecho lo mismo si hubiera estado en la posición del Hokage. Al fin y al cabo, el pueblo está por encima de todo. Está bien, Hokage-sama. Lo entiendo. Bueno, la verdad del asunto es, hay una amenaza mayor que los Akatsuki ahí fuera, como sospechabas. Y si estoy en lo cierto, esta persona pertenece al clan Otsutsuki como tal. Bueno, estaba siguiendo el rastro de un miembro de Akatsuki, que se llama Zetsu. Ni siquiera estoy seguro de si esa persona es un humano, así que escuché rumores de que Zetsu viajó a un lugar al oeste. Iden hace villaje, todos los meses según las observaciones de Jiraiya-sama y las mías, lo más probable es que Zetsu sea un miembro no combatiente del grupo y probablemente ayude en el reconocimiento. Por lo tanto, decidí que sería más fácil seguir su rastro que la de cualquier otro. Shisui comenzó pero fue interrumpido por Minato. Iden hace villaje, ¿eh? Ese lugar es en su mayor parte una tierra árida por lo que recuerdo. Aunque estaba en guerra con nosotros al final de la Segunda Guerra Shinobi, Jiraiya-sama, Tsunade-sama y Kagami convocaron un alto el fuego. Uchiha, sin embargo, al final, la aldea fue destruida por Shinobi de Tanigakure, aunque no creo que hubiera ningún superviviente de ese lugar. Dijo Minato.
Los demás en la sala se sorprendieron al saber esa información, ya que no era de conocimiento común ni estaba en ninguno de los libros de datos. Era una misión de operaciones encubiertas en ese momento. No había pasado mucho tiempo desde que Nidaime Hokage creó la división Anbu. Entonces, hubo bastantes misiones que estaban fuera de los libros. Añadió Minato, al ver la mirada persistente de los demás sobre él. Entonces, ¿sospechas que los Akatsuki están afiliados al clan Otsutsuki? ¿Y es el clan Otsutsuki en general quien persigue a los Bijous a través de Akatsuki? Cuestionó Kakashi luego de analizar la situación. Si bien esa es una de mis sospechas, no es lo que más me preocupa. No creo que nadie en Akatsuki sepa que Zetsu se reunió con un miembro del clan Otsutsuki. Y además, escuché a ese hombre mencionar a Kaguya. Otsutsuki. No estoy realmente seguro de qué planes pueden tener con ella, pero podría no ser nada bueno. Es posible que incluso planeen resucitarla. Dijo Shisui terriblemente. Se escuchó un silencio absoluto en la habitación mientras Shisui pronunciaba esas palabras. Dentro de Konoha, solo Minato, Naruto, Jiraiya, Shisui, Itachi y Kakashi eran conscientes de la verdad de cómo el chakra llegó a ser una fuente de poder en este mundo. Y si Kaguya volviera a revivir, podría incluso significar el fin del mundo. ¿Estás seguro de este Shisui? Minato cuestionó de nuevo. El Yondaime no pudo evitar pensar en la profecía predicha por el gran sapo sabio. Se preguntó si la llegada del clan Otsutsuki podría estar relacionada con eso. Si así fuera, el mundo Shinobi estaría en grave peligro. Y con la forma en que el mundo Shinobi está separado por fracciones, sería difícil enfrentarse a alguien como Otsutsuki. ¿Cómo se llamaba esta persona a la que te enfrentaste? Preguntó Naruto. Su voz era baja, pero Shisui la escuchó con bastante claridad. Estaba muy preocupado por la reacción de Naruto. Shisui sabía que Naruto sentía que era su deber mantener a todos a salvo. Pero también creía que la rubia tomaría una decisión pragmática cuando surgiera la situación. Jigen, así es como escuché a Zetsu referirse al hombre. No puedo estar seguro de cuánto tiempo ha estado escondido el hombre en ese lugar. Respondió Shisui. Basándonos en la información, realmente no podemos asumir nada en este momento. Nuestra principal prioridad debería ser lidiar con Akatsuki primero y luego con el clan Otsutsuki. No tendrá ningún sentido apresurarnos. Dijo Itachi, mirando hacia Naruto. El joven Namikaze entendió lo que quería decir Itachi, pero no pudo evitar preocuparse por la situación. Cada vez que pensaba que había algún tipo de tranquilidad en su vida, su rostro pronto se desmoronaba como una baraja de cartas. Así es, Naruto. No tienes que cargar con esto solo. Si bien estoy de acuerdo, es posible que no podamos luchar contra los Otsutsuki en igualdad de condiciones a partir de ahora, debes tener esperanza. Todos aquí creen, lo harás. Seremos el puente hacia el futuro y seremos los pilares que sostendrán el puente, pase lo que pase. Declaró Minato. Una pequeña sonrisa rozó los labios de Naruto al escuchar esas palabras. Se secó la cara ligeramente cuando sintió que sus ojos se humedecían un poco. Oye, no te emociones así conmigo. Nos vemos después de años y no quieres hacerme pensar que todavía eres un bebé llorón, ¿verdad? Dijo Shisui con una sonrisa. Los demás en la sala no pudieron evitar reírse ante el comentario. Naruto, sin embargo, le dio una mirada burlona a Shisui al escuchar el comentario. Además, no creo que tengamos que preocuparnos por el Otsutsuki por un tiempo. Durante su conversación, escuché a Jigen hablar sobre la creación de una nave que no estaría lista hasta dentro de 3 o 4 años. Una vez más, no estoy seguro de qué es exactamente este recipiente. Añadió Shisui, una vez que la risa se calmó. El Yondaime asintió al escuchar su informe. Tenía mucho en qué pensar. Lo que más le preocupaba era cómo abordar el problema con los Kage de otras aldeas. ¿Qué tan fuerte dirías que era este Jigen? Cuestionó Itachi. En primer lugar, ninguno de ellos, aparte de Naruto, tenía experiencia en luchar contra Otsutsuki. Y si el propio Shisui estaba tan herido después de meterse en una escaramuza con un solo Otsutsuki, temía pensar si había más al acecho. Esa era una de las principales cosas que me preocupaban. Su chakra no se parecía en nada a lo que había sentido antes. Aunque no soy un sensor, podía sentir lo denso y siniestro que era su chakra. Y estoy seguro de que lo que me mostró ni siquiera fue un atisbo de su verdadero poder. Apenas pude darle un golpe. Otra cosa que despertó mi interés fue un extraño sello en forma de diamante en su barbilla y su habilidad para usar Hikutan Ninjutsu.
qué tipo de jutsu de espacio-tiempo era, pero estoy seguro de que tiene algo que ver con detener el tiempo alrededor de un enemigo. Shisui reveló. Naruto una vez más quedó estupefacto al escuchar eso. Había visto a Takeshi Otsutsuki usar Hikutan Ninjutsu de manera similar hace unos años y estaba completamente indefenso en ese momento. Incluso Minato entrecerró los ojos y concluyó que algo de ese aspecto ciertamente excedía su propio Hikutan Ninjutsu. Eso es preocupante. No hay mucha gente que sea competente en ninjutsu espacio-temporal o que pueda contrarrestarlo. No sería prudente luchar contra este tipo Hijen en números si esa es una de sus habilidades. Si yo no me equivoco, solo alguien con un doujutsu puede ser capaz de notar el cambio en el tiempo, y eso también solo con un Mangekyo Sharingan Rinnegan. Dijo Kakashi, mientras se frotaba la barbilla mientras pensaba. De todos modos, Jiraiya-sensei también regresará a la aldea en unos días. No tiene sentido idear contramedidas en este momento. Tendré que hablar con él y luego probablemente podamos hacer algo con Hijen. Sin embargo, como había dicho Itachi, también debemos preocuparnos por los Akatsuki. Según la información de Shisui y Jiraiya-sensei, lo más probable es que los Akatsuki hayan capturado las dos colas, las cuatro colas y las cinco colas. Y si los Akatsuki están indirectamente afiliados a los Otsutsuki. No podemos permitir que capturen más Bijū. Una vez que terminen los exámenes de Chunin, comenzaremos a lidiar con estos problemas ahora mismo, todo lo que podemos hacer es prepararnos para las batallas en el futuro. Minato declaró con calma. Estos eran los tiempos en los que Minato deseaba que su padre todavía estuviera vivo. Siempre lo admiró cuando era niño. Y el Hokage estaba seguro de que habría sido de gran ayuda en la lucha contra Akatsuki y Otsutsuki. Bueno, de todos modos, te dejaremos descansar y recuperar fuerzas. Tengo que entrenar a Sasuke para los exámenes finales de Chunin. Oh, no puedo esperar, declaró Kakashi con una dulce sonrisa bajo su máscara. Sin embargo, nadie pudo discernir la expresión facial de Kakashi, todos sudaron ante la emoción del Jounin enmascarado. Sin embargo, nadie podría quejarse de su método. La fuerza de Naruto fue un excelente ejemplo de las enseñanzas de Kakashi. Oficina de Hokage. Una vez, todos habían salido de la habitación de Shisui, Kakashi había ido directamente a reunirse con Sasuke, mientras que Itachi y Naruto habían sido convocados por Minato a su oficina. Probablemente a Jiraiya-sensei le tomará otra semana regresar a la aldea. Por lo que sé, ha estado recopilando información sobre el surgimiento de una nueva aldea escondida llamada Otogakure. Él piensa que puede tener algo que ver con Orochimaru. El día después de que terminen los exámenes de Chunin, quiero que ustedes dos vayan a ver el lugar donde Shisui peleó con Hijen. No podemos ignorar una amenaza de esta magnitud. No quiero involucrar a demasiadas personas en este asunto. Kakashi ya tiene su deber como Jounin-sensei y Shisui no está en condiciones de mudarse a ninguna parte. Y aún así, no quiero involucrar a Shisui en una posible pelea con Hijen tan pronto. Minato declaró seriamente. Hokage-sama, ¿está seguro? Existe la posibilidad de que no encontremos nada allí. E incluso entonces, si terminamos enfrentándonos a Hijen, no podemos estar seguros de las bajas. Dijo Itachi, un poco preocupado. Pero, por otro lado, también podía entender el punto de vista de Minato. Si bien no estaba en contra de la misión de ninguna manera, no deseaba quedarse desprevenido. Está bien, Itachi. Incluso si ese Hijen viene, me aseguraré de aplastarlo. Ya sea un Otsutsuki o un Akatsuki, no los perdonaré. Respondió Naruto con gravedad. No irás solo. Te acompañaré. Quiero dejar mi marca Raizin en el área. Será útil más adelante. Mientras Naruto tenga acceso a su propio ninjutsu espacio-temporal. Puedo tomar algunos gente conmigo, si es necesario. Dijo Minato. Itachi asintió, al entender el plan. Era simplemente para explorar el área y, si surgía la situación, lo más probable es que los tres también pudieran derrotar a Hijen en el proceso. De todos modos, nuestra primera prioridad a partir de ahora es vigilar a Kabuto Yakushi. Era un huérfano que fue adoptado por el jefe médico ninja al final de la tercera guerra Shinobi. Ha trabajado para Danzo en el pasado como espía en después de que Danzo desertó, hubo varios Shinobi raíz que se integraron en las filas Shinobi normales. Pero Shikaku tiene algunas dudas sobre él. No podemos tomarlo. Cualquier medida preventiva contra él, si todavía está aliado con Danzo. Declaró Minato. Ayate. Yugao no estaría muy feliz si algo le sucediera, dijo Naruto, casualmente. Nunca tuvo mucha interacción con el hombre, pero creía que sería un buen hombre si Yugao lo hubiera elegido como compañero de vida.
Itachi alzó una ceja ante el comentario, ya que no estaba al tanto de tal cosa. Una misión es una misión, Naruto. Tú lo sabes. Minato respondió, mirando hacia su hijo. De hecho, era consciente de la relación entre los dos shinobi. Sin embargo, Hayate era un shinobi capaz en su propio aspecto. Ja, ja. Naruto respondió con una mirada inexpresiva en su rostro. De todos modos, ustedes dos están despedidos por el momento. Dijo Minato. Los dos shinobi asintieron y con un shunshin, ambos desaparecieron de la oficina del Hokage. Una vez que los dos se fueron, Minato sacó un pergamino vacío de su escritorio y comenzó a escribir los detalles del informe dado por Shisui. Kuchiyo Senojutsu, dijo Minato, convocando a un pequeño sapo. ¿Podrías darle esto a Jiraiya-sensei lo antes posible? Y hacerle saber que lo necesitan en la aldea lo antes posible. Preguntó Minato. Agarrando el pergamino del Hokage, el sapo desapareció en una nube de humo. Después de eso, Minato descansó cómodamente en su silla y exhaló un suspiro de cansancio. Con tantas cosas sucediendo, casi se sentía como si estuviera a las puertas de la muerte. Konoha actualmente está rodeada por todos lados y pronto se avecina una fuerte tormenta en el cielo. Con la amenaza de Akatsuki, Otsutsuki, Orochimaru, Danzo e Iwagakure, ciertamente era una pesada carga mantener la paz dentro de la aldea. Miró hacia las fotos del Hokage anterior y se preguntó si tenían la misma cautela y pavor de enemigos que esta publicación. Inmediatamente se dio una palmada en la mejilla, al darse cuenta de que se sentía deprimido de repente. De todos, él necesitaría mantenerse fuerte para el futuro de esta aldea. Aunque era el Hokage más joven de la historia, mucha gente había depositado su confianza en él. No podía permitirse el lujo de decepcionarlos. Kusina y Jiraiya-sensei me matarían si alguna vez me vieran así, pensó el Hokage con una sonrisa. Aún así, no podía deshacerse de ese vacío en su corazón, como si algo grande fuera a suceder pronto. Aún así, estaba más preocupado por su hijo que por sí mismo. 3 semanas después, Naruto actualmente estaba sentado en una sala de entrenamiento, debajo de la biblioteca Namikaze. Siempre que deseaba entrenar lejos de las miradas indiscretas de los demás, este era el lugar al que generalmente acudía. El área debajo de la biblioteca tenía 3 amplias salas. Una habitación era una biblioteca llena de una variedad de pergaminos, que iban desde los pergaminos de jutsu del clan Uzumaki, jutsus inventados por Minato Namikaze y algunos pergaminos de jutsu que Madara le dio a Minato. La segunda sala estaba compuesta principalmente de herramientas. Las herramientas iban desde kunai, shurikens, katanas, bastondo, fuma shurikens, variaciones de etiquetas y píldoras explosivas, kusarigama y armaduras de batalla shinobi. Sin embargo, el arma más preciada de Naruto entre todas era el gunbai de su abuelo. Aunque todavía no había llegado a usar el arma él mismo. La tercera sala era la más grande, la cual estaba básicamente dividida en 2 partes. Mientras que la mitad de la habitación se usaba para practicar técnicas de fuinjutsu, la otra mitad se usaba para palos de taijutsu y ninjutsu. La tercera habitación tenía varios sellos de privacidad y sellos de chakra, para mantener alejados a los ninjas sensoriales y a aquellos con doujutsu. Actualmente, Naruto estaba entrenando una vez más con la capa de chakra de Kurama, para mantenerla por más tiempo. Durante su lucha contra Urasiki Otsutsuki, se cansó con bastante facilidad después de apagar la capa de chakra. Además, la última vez que intentó usar ninjutsu elemental con el chakra de Kurama, fue relativamente más difícil de lo que había imaginado. Cada vez que estaba rodeado por la capa de chakra, Naruto sentía que toda su fuerza física se amplificaba aún más y la cantidad de chakra que lo atravesaba se sentía simplemente increíble. Sin embargo, la diferencia esta vez fue que estaba usando el chakra de Kurama en conjugación con Senjutsu. Al principio, en este tipo de entrenamiento, Naruto se había dado cuenta de que podía reunir chakra Senjutsu casi instantáneamente mientras estaba en su modo chakra. Se sentó en una postura meditativa, flotando a sus pies sobre el suelo, mientras hacía su rutina diaria de manipular todas las naturalezas de los chakras a la vez. Alrededor del joven Namikaze, había una pequeña esfera de agua, seguida de una bola de aire comprimido, fuego, pilares de piedra y finalmente chispas de electricidad en un círculo. Aunque, unos minutos después, pronto cayó al suelo mientras su capa de chakra disminuía junto con los diferentes elementos a su alrededor. Jadeó levemente para recuperar el aliento. ¿Cuánto tiempo esta vez, Kurama? Le preguntó Naruto a su amigo. Yo diría que unos 11 minutos en total. Definitivamente es una mejora con respecto a la última vez. Pudiste aumentar el tiempo de 5 minutos a 11.
Y con esto, también puedes manipular los diferentes elementos durante un periodo más largo. Más tiempo de lo normal. Entonces, diría que es una victoria, comentó Kurama. El zorro ciertamente quedó impresionado con la tenacidad de Naruto. Ah, eso es un alivio. Pero, hombre, es mucho más difícil mantener la concentración. Necesitaré mejorar mi destreza física aún más para mantener el exceso de poder mientras uso el modo chakra y senjutsu al mismo tiempo. Respondió Naruto con un aliento cansado. Rápidamente, levantándose, Naruto hizo algunos estiramientos para relajar su cuerpo. Haciendo un sello con una sola mano, formó alrededor de 10 Kage Bunshins a su alrededor. Un entrenamiento de taijutsu sería casi perfecto ahora, pensó la rubia con una pequeña sonrisa. Una vez más, Naruto activó su capa de chakra y reunió chakras en jutsu. Su rostro ahora representaba el epítome de la seriedad, ya que sus clones también hacían lo mismo. Al adoptar su postura de taijutsu, Naruto hizo un movimiento de Ben hacia mí con la mano. Dado que Naruto tenía que mantener una buena cantidad de concentración mientras usaba la capa de chakra y el senjutsu al mismo tiempo, dividir ese enfoque en 10 clones más le ayudó a mantener su concentración por más tiempo. El objetivo principal era que, si podía mantener la calma con su concentración dividida entre 10 clones, sería relativamente más fácil cuando lo hiciera solo. No te excedas, Naruto. Sería triste verte derrotado por tus propios clones, dijo Kurama con una pequeña risa. Solo espera y observa, bola de pelo. Respondió Naruto. Sin más preámbulos, los 10 clones corrieron para rodearlo desde todas direcciones. Naruto simplemente cerró los ojos, ya que podía sentir fácilmente los movimientos de los clones a su alrededor. 2 clones corrieron hacia él desde su derecha e izquierda. En un abrir y cerrar de ojos, el rubio saltó en el aire y apareció detrás del clon a su derecha. Naruto intentó darle una patada en la cabeza, pero el clon se agachó y Naruto tuvo que levantar inmediatamente los brazos para bloquear un golpe del clon que estaba a su izquierda antes. Inmediatamente agarrando el brazo de ese clon, Naruto una vez más saltó en el aire mientras simultáneamente mantenía su agarre en el brazo del clon para evitar un barrido de pierna del otro clon. Mientras aún estaba en el aire, Naruto atrajo al clon hacia él y con un fuerte golpe, lo disipó rápidamente. Haciendo una voltereta hacia atrás en el aire, Naruto aterrizó a bastante distancia de los 9 clones restantes. El rubio simplemente sonrió mientras sentía que un sentimiento estimulante lo recorría. Poco después, 3 clones más corrieron hacia él a una velocidad extremadamente alta. En el momento en que los 3 clones estuvieron muy cerca del rubio, los 3 lanzaron una ráfaga de golpes y patadas. Durante un buen minuto, Naruto siguió desviando los ataques mientras sentía que lo empujaban hacia atrás. Levantando su brazo izquierdo, Naruto bloqueó una patada a su izquierda, y luego inmediatamente tuvo que agacharse para evitar un puñetazo. Mientras lo hacía, juntó sus manos para bloquear una rótula del tercer clon. Rápidamente, cambiando de táctica, Naruto rápidamente realizó un barrido con la pierna del clon justo frente a él, haciendo que ese clon saltara en el aire. Él sonrió, como en esa pequeña ventana, mantuvo una mano en el suelo como apoyo y levantó su cuerpo para patear al clon a su izquierda, en el cuello para alejarlo. A estas alturas, el clon que había saltado en el aire, se había dado cuenta de las tácticas de Naruto para separar a cada uno de ellos. E inmediatamente bajó para realizar una patada a su creador. Sintiendo un peligro inmediato, Naruto hizo otra voltereta hacia atrás para evitar la patada. Los 3 clones una vez más corrieron hacia él. Más rápido de lo que los 3 clones podían anticipar, Naruto apareció detrás de uno de los clones y lo sostuvo por la cabeza. Naruto volteó al clon en el aire y le dio una patada en el pecho, disipándolo. Usando el humo momentáneo como cobertura, el rubio apareció entre los 2 clones. Para cuando los 2 clones se dieron cuenta de que el original estaba entre ellos, Naruto ya había saltado y pateado a ambos en la cabeza, para acabar con ellos. Antes de que pudiera tomar un momento para respirar, Naruto tuvo que saltar hacia atrás una vez más, para evitar ser aplastado por 5 golpes de sus clones al mismo tiempo. Sonrió al darse cuenta de que su tiempo de reacción estaba mejorando con cada momento. Desapareciendo de su lugar en un destello amarillo, Naruto apareció frente a uno de los clones y le dio una patada circular en el cuello. Sin embargo, otro clon apareció en el medio y bloqueó la patada con su brazo izquierdo. Los 3 clones restantes se movieron hacia Naruto en un instante y le dieron una patada en el hombro para arrojarlo hacia atrás. La rubia rodó por el suelo un par de veces antes de detenerse.
Inmediatamente levantándose, el rubio tuvo que agacharse, ya que falló dos patadas en su pecho por un pelo. Al segundo siguiente, giró hacia adelante y levantó su brazo derecho para bloquear un golpe del clon a su derecha. Agarrando el brazo de ese clon, Naruto lo usó como apoyo para empujar su cuerpo hacia arriba y se giró detrás del clon para patearlo en la bolsa. El clon chocó con el que estaba a la izquierda de Naruto hace un momento, disipando así a ambos. Sin darles ningún momento a los otros tres clones, Naruto corrió hacia ellos. Los tres clones se prepararon cuando su original se acercó a ellos con una velocidad inhumana. Con cada momento que pasaba, Naruto sentía que su velocidad aumentaba. Si bien se necesitaba mucha concentración mental para mantener su tiempo de reacción adecuado, no era nada que no pudiera manejar. En el momento en que alcanzó al primer clon del grupo, se inclinó y le dio un puñetazo directo en el estómago. Pasando a su siguiente objetivo, Naruto intentó darle un golpe, pero su brazo fue desviado. Sintió que el clon se acercaba para darle un rodillazo en las costillas y en su lugar colocó sus brazos al frente para bloquear la pierna. Inmediatamente, Naruto se dio la vuelta y le dio una patada rápida al pecho del primer clon, disipándolo. Pasando al segundo clon, el rubio una vez más intentó darle un golpe, que fue desviado por el clon, mientras simultáneamente levantaba su rodilla izquierda para bloquear la del oponente. Superando la velocidad que el rubio había mostrado hasta ahora, Naruto atrapó el brazo del clon cuando se acercaba para darle un puñetazo y le dio un codazo en las articulaciones del brazo, seguido de un rodillazo en el pecho. Una vez que el clon se disipó, Naruto saltó hacia atrás para respirar profundamente. Y así, siguen siendo los dos últimos. Ven a mí, dijo Naruto respirando pesadamente. De hecho, este fue un ejercicio agotador. Pero amaba cada momento. Incluso los dos clones restantes sonrieron al ver el entusiasmo de su original. Los dos últimos corrieron hacia Naruto con mucha mayor velocidad que los otros clones. Levantando su brazo izquierdo para bloquear un golpe, el rubio desvió la patada del otro clon hacia arriba con su brazo derecho. Saltando, Naruto atrapó la pierna de ese clon y lo arrojó contra el clon a su izquierda. Cuando aterrizó en el suelo, Naruto se lanzó hacia ellos. Los dos clones dieron vueltas en el aire y rápidamente aterrizaron en posición de rodillas, y ambos se lanzaron hacia Naruto. El rubio rápidamente giró su cuerpo hacia la izquierda, al sentir el peligro. Cuando se acercó a ellos, Naruto rápidamente aterrizó en el suelo y saltó detrás de los dos clones. Una sonrisa se formó en el rostro del rubio, mientras rápidamente pateaba al clon a su derecha, haciéndolo estrellarse contra la pared y disipándolo. El último clon había girado su cuerpo en el aire para enfrentar al original y saltó hacia atrás para ganar algo de distancia. A estas alturas, Naruto estaba respirando profundamente porque todavía se estaba acostumbrando a luchar con el modo chakra activado. Con otra respiración profunda, Naruto corrió hacia el último clon, acción que fue correspondida por el clon. Una vez cerca, ambos chocaron entre sí con los codos extendidos y retrocedieron una vez más. El clon fue el primero en reaccionar cuando se abalanzó sobre Naruto y le propinó golpes de ritmo extremadamente rápido. Si bien Naruto pudo desviar a la mayoría de ellos, no fue lo suficientemente rápido como para evitar la pierna del clon que lo golpeó en las costillas izquierdas. Aprovechando el momento, el clon se inclinó para quitarle a Naruto de las piernas, pero no vio la sonrisa en el rostro del rubio. Naruto rápidamente le dio un codazo al clon en la espalda para empujarlo hacia abajo, lo que fue seguido por una patada en la cara del clon que lo envió muy alto en el aire. Saltando, Naruto le dio una patada giratoria en la cara que disipó al último clon. Cuando aterrizó en el suelo, Naruto inmediatamente abandonó el modo chakra y cayó de trasero. Finalmente abrió los ojos para ver que todo su kimono ya estaba empapado de sudor, pero había una gran sonrisa en su rostro. ¡Ah, hombre! Eso fue dulce, exhaló Naruto, mientras se recostaba en el suelo. Mientras sus ojos se detenían en el techo, sus pensamientos se dirigieron a los acontecimientos de las últimas tres semanas. Jiraiya había regresado hace unas dos semanas, con noticias graves sobre Orochimaru y Danzo. Como su padre había sospechado, Otogakure estaba afiliado con Snake-sanin y Danzo. Además, también existía la posibilidad de que los dos estuvieran planeando un ataque a Konoha durante los exámenes finales de Chunin. Sin embargo, lo que más le preocupaba era que Iwagakure también pudiera estar involucrado en la invasión. Desde la humillante derrota de Onochi a manos de él hace años, Iwagakure había cortado todos los lazos con Inokuni, incluidas sus fronteras con Tsuchinokuni.
Desde entonces, Iwa había estado trabajando para aumentar su fuerza militar para apoyar las demandas de la misión dentro de Tsuchinokuni. Y los rumores de que Onoki se reunió con Orochimaru y Danzo también habían llegado a la red de espías de Jiraiya. Sin embargo, lo que hizo que la afirmación fuera aún más sólida fue la muerte de Ayate la semana pasada, junto con la desaparición de Kabuto Yakushi. A la mayoría de los shinobi se les informó sobre la posible invasión durante la final y, por lo tanto, se tomaron las medidas adecuadas para contrarrestarla. Sin embargo, los genins se mantuvieron al margen por el momento, para mantener algún tipo de paz dentro de la aldea. No sería bueno que los ciudadanos de la aldea comenzaran a entrar en pánico ante la perspectiva de una invasión. Minato también había pedido apoyo al Kazekage. Para su sorpresa, el Kazekage había aceptado ayudar con cualquier tipo de ataque. Con la tensa relación entre las dos aldeas, Naruto asumió que Tsunagakure podría darle la espalda a Konoha. Esta vez, lo juro, mataré a esa maldita serpiente, a Danzo y a Onoki, pensó Naruto, mientras se levantaba. Estaba realmente preocupado por sus amigos. Ninguno de ellos conocía los horrores de una guerra. Si la invasión ocurriera, sería otro momento oscuro en la historia de Konoha. Un solo pueblo contra dos. Ciertamente no podía darse el lujo de jugar con nadie ese día. Otra cosa que preocupaba a ese rubio era Sasuke. El rubio todavía necesitaba hablar con él sobre la masacre del clan Uchiha. Si bien Sasuke definitivamente había madurado a lo largo de los años, Naruto no estaba seguro de si Sasuke podría manejar la verdad. Al final de todo, su propio padre había ordenado la ejecución del clan Uchiha. Y el propio hermano de Sasuke había matado a su padre. Nadie estaría bien después de escuchar tal cosa. Confía en él, Naruto. Puede que a veces sea un tonto emocional, pero todavía tiene apegos por la aldea. Es más fuerte de lo que crees, afirmó Kurama. Naruto arqueó una ceja al escuchar las palabras de Kurama. Era raro que el zorro felicitara a alguien. No obstante, Naruto asintió y decidió terminar con esto de una vez. Creo que le pediré a Itachi que venga. Sería mejor si él estuviera cerca mientras Sasuke escucha la verdad. Naruto pensó en voz alta. Muy pronto, salió de la sala de entrenamiento y subió las escaleras para refrescarse. Pensándolo bien, traer a Itachi podría resultar una molestia. Es bastante estoico cuando se trata de expresar emociones. Mejor si lo escucha directamente de mí, reflexionó Naruto. Sin embargo, también sabía que la conversación de Sasuke con Itachi y su madre podría resultar mal si no elige sus palabras adecuadamente. Sede de Anbu. Minato se encontraba actualmente en la sala de guerra dentro de la base de Anbu junto con Jiraiya, Tsunade, Shikaku, Inoichi, Choza, Yasi, Shibi, Tsume, Yamato, Ibiki y Itachi. Había varios miembros más confiables de Anbu, así como Jounins veteranos de varias facciones, como Unidad de Recopilación de Información, Unidad Sensorial, Unidad de Seguimiento, Unidad de Asesinato, Unidad Médica, Unidad de Sellado, Unidad de Barrera, Unidad de Comunicación y Unidad de Rescate. La unidad de rescate estará formada por algunos de los mejores chunins y hounins de cada una de las distintas unidades. Su principal prioridad es ayudar a los ciudadanos de Konohagakure a escapar ilesos del escenario de la batalla. Shikaku estaba junto a su Hokage mientras un mapa detallado de la aldea yacía sobre la mesa redonda frente a ellos. Señalando hacia las puertas norte y oeste de las aldeas, Shikaku señaló. Dado que Iwagakure ya ha tomado a Takigakure y la tierra de Fan bajo su territorio, lo más probable es que concentren sus tropas desde las puertas norte y oeste. Ya hemos aumentado la seguridad entre esas áreas, pero, aún así, con los shinobi de Otogakure y Rootambu de Danzo involucrados, puede resultar una situación difícil. Creo que será mejor si se colocan más miembros del clan Aburame dentro de esas áreas. Con nuestros insectos podemos explorar los bosques exteriores de la aldea más fácilmente. Y los miembros del clan Inuzuka pueden apoyar a corta distancia con Taijutsu, mientras los miembros de mi clan pueden apoyar desde lejos. Añadió Shibi Aburame. Shikaku asintió porque parecía una idea práctica. Haremos que estos shinobi de Iwa y Oto regresen corriendo con sus colas alrededor de ellos. Sabrían que no deben volver a meterse con Konoha. Tsume respondió con una sonrisa luchadora. Mientras Minato revisaba los detalles de seguridad de la mayoría de los edificios importantes dentro de Konoha, notó la falta de miembros del clan Hyuga en la lista. Además, y así, colocaré a algunos de los miembros Hyuga dentro del hospital, la torre Hokage, la academia y la prisión de Anbu. La mayoría de los Anbu estarán ocupados lidiando con los shinobi de Iwa y Oto que pueden pasar los detalles de seguridad. Fuera de la aldea.
Con la capacidad del Byakugan para ver a través de objetos, los miembros de tu clan podrán discernir cualquier trampa o ver a través de cualquier disfraz que uno pueda tener. Será un equipo de 4 personas en cada ubicación, con 2 Hyuga y 2 Yamanaka. Declaró Minato. Mi clan está al servicio de la aldea, Hokage-sama. Yasui respondió cortésmente. Incluso Inoichi asintió en aceptación al comprender la lógica detrás del plan. Mientras que un Hyuga podía discernir cualquier trampa con su Doujutsu, un Yamanaka podía sentir si la firma del chakra de un shinobi estaba registrada en Konoha o no. Jiraiya-sama, Tsunade-sama, ustedes dos liderarán la carga inicial con el grupo Anbu dentro de la aldea. Yamato ya ha asignado miembros del equipo Rohan para garantizar la seguridad de los Daimyo de Fuego, Lightning Daimyo y Wind Daimyo dentro de la aldea. Tenemos una casa segura en el lugar, al sur de la aldea, donde se puede llevar a los dignatarios importantes para su custodia. Dijo Shikaku, mientras señalaba hacia una de las marcas X en el mapa, a unos 2 kilómetros al sur de Konoha. ¿Tendrás que lidiar solo con Orochimaru, Minato? Ya sabemos que existe la posibilidad de que use el Edo Tensei. En Takigakure, pudo convocar a Nidaime Hokage y Sandaime Raikage para que cumplieran sus órdenes. No se sabe quién podría convocar esta vez. Señaló Jiraiya con un poco de preocupación. La próxima guerra será importante para la historia. Algunos dentro de la aldea incluso especularon que podría desencadenar la cuarta guerra Shinobi. No tienes que preocuparte por mí, Sensei. Ya hablé con el Kazekage sobre este asunto. Él me asegura que peleará a mi lado si se presenta la situación. Además, tendré a Naruto a mi lado. Y ya sabes. No caerá fácilmente. Y yo no soy alguien que pueda perder contra gente como Orochimaru. Minato dijo con tono tranquilo. Aunque la mayoría de la gente se sintió algo aliviada al saber que Suna ofrecería su ayuda en la próxima guerra, Jiraiya no estaba del todo convencido. Si bien tenía plena fe en las habilidades de Minato y Naruto, no podía deshacerse de este sentimiento mórbido en su corazón. ¿Estás bien? Nunca has sido alguien que se echa atrás en un desafío. Además, no creo que haya nadie que pueda vencer a Minato y Naruto juntos. Añadió Tsunade, al ver la mirada ligeramente nerviosa de Jiraiya. Hokage-sama, ¿me permite? Itachi habló. Minato asintió mientras le pedía que dijera lo que pensaba libremente. Creo que Jiraiya-sama y Tsunade-sama deberían lidiar con el Sandaime Tsuchikage y dejar que Shisui y yo lideremos el grupo Anbu contra los Shinobi de Iwayoto. Estoy seguro de que Onoki será una amenaza mucho mayor. Y considerando la experiencia de Jiraiya-sama y Tsunade-sama en las dos últimas guerras será más adecuada. Además, considerando que Onoki usa el ninjutsu basado en Hinton, no sería prudente que nuestros Shinobi lo enfrentaran en números. Serían Orochimaru, Danzo y Onoki, posiblemente también el Edo Tensei, si Orochimaru lo usa. Mientras que tú y Naruto manejarán a Orochimaru, Jiraiya-sama y Tsunade-sama con Onoki, eso dejaría a Shisui, Kakashi, Yamato o a mí. Lidiar con Danzo una vez que esos tres sean tratados, estoy seguro de que cambiar el rumbo de la batalla será mucho más fácil. Él explicó. El Uchiha se movió de atrás hacia adelante de la mesa y apuntó con su dedo hacia un pequeño campamento base, al oeste de Konoha. Además, creo que sería prudente mantener un equipo de primera respuesta en esta base. Aunque Tsunade-sama aceptó ayudarnos, no podemos estar seguros de sus motivos. Con lo tensa que es la relación entre nuestras dos aldeas, si lo fuera, no deberíamos confiar demasiado en ellos. Tengo el presentimiento de que podrían terminar traicionándonos. Además, no podemos estar seguros de cuál será la respuesta del Raikage a la invasión. Tenemos una relación amistosa con ellos en el pasado y tampoco estarán obligados a ayudarnos. Añadió Itachi con una mirada calculadora. El Hokage junto con los otros jefes de clan quedaron bastante impresionados con la evaluación de Itachi de la situación. Si bien puede parecer simple en lógica, era una táctica en la que la victoria estaría esencialmente garantizada si todo salía según lo planeado. Pero, de nuevo, en el mundo Shinobi, nada sale exactamente como se planeó. Con cada minuto que pasa, los cielos se oscurecen mientras se preparan para llorar por los soldados que pronto caerán. Minato sonrió al ver un futuro Hokage en ciernes. Sería un excelente Hokage si algo me sucediera. Pensó Minato, con bastante orgullo. Ese es un plan muy bien pensado, Itachi. Parece que has pensado en todo. Dijo Shikaku con una pequeña sonrisa. Mirando hacia todos, el jefe del clan Nara pudo ver que todos estaban de acuerdo con la propuesta de Itachi. Bueno, entonces incorporaremos tu plan a nuestras estrategias de batalla. Ahora, pasemos a los roles de la unidad médica y su posición durante las finales del examen Chunin.
dijo Shikaku. Shizune y yo ya hemos ideado algunos lugares adecuados donde podemos establecer campamentos médicos. Está hecho de manera que no se note desde afuera. No queremos que los campamentos médicos sean el objetivo primero cuando llegue el momento. Estalla la batalla, comentó Tsunade. Con Kakashi y Sasuke vestido con una camisa azul oscuro de cuello alto con el símbolo del clan Uchiha en la espalda y pantalones negros, Sasuke estaba jadeando frente a una gran roca destruida. El sudor brotaba de cada parte de su cuerpo, mientras incluso luchaba por mantenerse en pie. Las últimas tres semanas para él habían sido literalmente un infierno. La cantidad de entrenamiento que Kakashi le había dado era absolutamente una locura. Todas las mañanas empezaban alrededor de las 6 de la mañana y entrenaban hasta que se ponía el sol. La única vez que se detuvieron en el medio fue para almorzar, durante media hora. A lo largo del curso, había mejorado varios aspectos de su entrenamiento shinobi, como la resistencia, la fuerza física y el control de los chakras. Después de escuchar sobre el partido de Lee contra Gaara en la preliminar, se mostró bastante firme en mejorar su fuerza, para poder soportar fuertes golpes de un oponente. Sin embargo, las áreas donde más había mejorado eran sus reservas de chakra y su manipulación de chakra en Raitón y Katón. Después de unos minutos de admirar su obra, finalmente cayó al suelo mientras respiraba profundamente. Finalmente había logrado aprender los jutsu más preciados de su sensei, el Raikiri y el Chidori. Sin embargo, a diferencia de Kakashi, que podía usar la técnica al menos 5 veces al día debido a su experiencia, Sasuke solo podía hacerlo hasta 2 veces sin obstaculizar demasiado sus reservas de chakra. Bien hecho, Sasuke. No pensé que serías capaz de tomar este tipo de entrenamiento. Solo he entrenado a Naruto de esta manera, comentó Kakashi. Como era de esperar, los ojos del Jounin estaban pegados al pequeño libro naranja que tenía en la mano. Sin embargo, para sorpresa de Sasuke, Kakashi no había sacado el libro ni una sola vez durante su sesión de entrenamiento. Cualquier cosa que él pueda soportar, yo también puedo hacerlo. Tengo que seguir haciéndome más fuerte, por el bien de mi familia. Sasuke respondió lentamente, con respiraciones pesadas. Esa es una afirmación audaz, Sasuke. Créeme cuando digo esto, no querrías estar en su lugar, dijo Kakashi con indiferencia. Aunque Sasuke escuchó claramente las palabras, simplemente decidió ignorarlas por el momento. Siempre había escuchado a su hermano decir que la percepción que una persona tiene de la vida depende de las experiencias que ha atravesado en la vida. Mirando hacia el sol poniente, Sasuke tenía una pequeña sonrisa en su rostro, a pesar de sentirse extremadamente agotado. Podía sentir que su fuerza había aumentado dramáticamente. Movió la cabeza hacia la izquierda cuando escuchó el pie de alguien aterrizar en el pasto a su lado. Y no se sorprendió al ver que era Naruto. A juzgar por la expresión bastante seria en el rostro del rubio, Sasuke inmediatamente supo de qué quería hablar. Todo este tiempo, había esperado pacientemente a que Naruto se le acercara para hablarle del asunto. Quizás ahora finalmente pueda obtener algunas respuestas. Ah, Naruto. Qué amable de tu parte unirte a nosotros, comentó Kakashi, tras la llegada del rubio. Puedo ver que te has vuelto extremadamente fuerte, Sasuke. Kakashi-sensei debe haber trabajado duro, dijo Naruto con una sonrisa. Mirando hacia su izquierda, los ojos de Naruto se abrieron visiblemente un poco cuando se dio cuenta del jutsu en el que Sasuke debía haber estado trabajando. El rubio no se sorprendió cuando recibió una mirada burlona de Sasuke y una risa de Kakashi. Finalmente, Sasuke se levantó del suelo con algo de fuerza y se sacudió la suciedad. Aunque no le gustaba que lo mantuvieran en la oscuridad, había confiado en Naruto hasta ahora. Pero, por alguna razón, tenía un presentimiento sobre lo que escucharía del rubio. Aún así, quería saber si lo que habló Orochimaru ese día en el Bosque de la Muerte era cierto o no. Kakashi-sensei, voy a llevar a Sasuke a dar un pequeño paseo. Deberíamos regresar en una hora más o menos, dijo Naruto, volviéndose hacia el Jounin de pelo blanco. Kakashi miró hacia su antiguo alumno y asintió. Si bien estaba preocupado por la reacción de Sasuke, no le correspondía decírselo. De todos, Naruto fue probablemente el mejor en exponer la verdad. Bueno, ya sabes dónde encontrarme si necesitas algo. Fue todo lo que dijo Kakashi, antes de desaparecer en un Shunshin. Una vez que los dos estuvieron solos, Naruto puso una mano en el hombro de Sasuke e inmediatamente, el pelinegro Uchiha se sintió rejuvenecido. Todavía le sorprendía lo fácil que era para Naruto curar a alguien, incluso con su ridícula cantidad de chakra.
Al segundo siguiente, los dos desaparecieron en un Shunshin y aparecieron encima de la cara del Shodai Hokage. ¿Por qué estamos aquí, Naruto? Cuestionó Sasuke. Sin embargo, cuando su mirada se posó en el pueblo, no pudo apartar la vista de la serena belleza con la que brillaba el pueblo. Finalmente, los dos se sentaron y simplemente miraron hacia el pueblo que era su hogar. Pasaron los minutos, pero ninguno de ellos pronunció ni una sola palabra. Naruto estaba bastante nervioso sobre cómo decírselo. En ese momento, maldijo a su padre por tomar una decisión tan dura. Sin embargo, también podía comprender que para proteger la paz había que hacer sacrificios. Ya sea mi amigo, hermano o incluso mi propio hijo. No perdonaré a nadie que represente una amenaza para Konoha. Esa línea fue algo que Hashirama le dijo una vez a Madara, que luego Madara reiteró a Minato y luego a él, por su padre. Naruto respiró hondo para aclarar su mente y calmar los latidos de su corazón y luego se volvió hacia su amigo. Escúchame con atención ahora. Unos meses antes de la masacre del clan Uchiha, escúchame ahora con atención. Unos meses antes de la masacre del clan Uchiha, hubo mucha tensión entre el clan Uchiha y la aldea. Varios miembros importantes del clan habían comenzado a creer que la aldea trataba al clan injustamente y que los Uchihas no recibieron el respeto adecuado que merecían. Los ancianos que incluían a Danzo, Omura y Koharu habían comenzado a aislar al clan Uchiha más que a los otros clanes. Aunque, supongo que en ese momento todo estaba relativamente bien. Ya que esencialmente un Uchiha era el Hokage, siendo mi padre. Dijo Naruto con calma. Sasuke escuchó pacientemente todas y cada una de las palabras, sin querer perderse ningún detalle. Ciertamente se sorprendió al enterarse de esta revelación. No le daba vergüenza admitir que durante su infancia era un poco ignorante y solo se preocupaba por su clan. Realmente nunca se molestó en conocer el dolor de otra persona ni en comprenderla. Entonces, ¿qué pasó entonces? Cuestionó Sasuke. Si bien puede parecer tranquilo y sereno por fuera, tenía la sensación de que tal vez no le gustara del todo lo que escucharía de la rubia. Sin embargo, sabía una cosa con certeza. Naruto no le mentiría. Para que entiendas la situación completamente, tendré que empezar desde el principio. Todo surge de los cimientos mismos de Konohagakure no Sakto. Naruto comenzó y esta vez Sasuke mostró un poco de sorpresa al escuchar eso. Durante la era del clan en guerra, los clanes en Uchiha eran uno de los clanes rivales más acalorados que existían. Y dentro de esos clanes, eran Hashirama Senju y Madara Uchiha quienes eran considerados como los más fuertes. Sin embargo, lo que muchos no hacen. Lo que no sé es que los dos eran muy buenos amigos en su infancia. Los dos se reunían a menudo en secreto y hablaban de su sueño de proteger a sus hermanos, a sus familias y de un mundo donde la gente pudiera permanecer en paz y las guerras solo fueran cosa del pasado. Sin embargo, en poco tiempo, sus familias se enteraron de que se habían conocido. Aún así, las diferentes filosofías e ideologías, junto con las constantes peleas, nunca les permitieron seguir siendo amigos. Familia sobre amistad. Y fue entonces cuando Madara despertó el Sharingan por primera vez. A medida que pasaron los años, Madara y Hashirama se convirtieron en líderes de sus respectivos clanes y comenzaron a enfrentarse entre sí con más frecuencia en el campo de batalla. Ambos tenían un solo hermano vivo. Esos son Izuna Uchiha y Tobirama Senju. Explicó Naruto. Sasuke simplemente permaneció en silencio. Si bien sus ojos podían haber estado mirando hacia el pueblo, había escuchado todo claramente. Su mente aguda ya procesa los diferentes escenarios que pudieron haber ocurrido y que llevaron a la caída de Uchiha. En Konoha, la información relevante sobre Madara Uchiha no era de conocimiento público ya que el hombre era considerado el peor criminal de su historia. En una de las batallas entre Senju y Uchiha, Tobirama había logrado matar a Izuna Uchiha. Una vez más, Hashirama le había suplicado a Madara que uniera fuerzas con él para detener la guerra innecesaria. La idea de Hashirama era que si los dos clanes más fuertes unieran fuerzas, eventualmente podrían poner fin a la guerra en todo el mundo shinobi. Sin embargo, al ver morir a su hermano, Madara pudo despertar su Mangekyo Sharingan. Más tarde, desafió una vez más a Hashirama. Paisajes a lo largo de kilómetros a su alrededor, la espalda de Madara finalmente había tocado el suelo y después de que Hashirama lo convenciera, mi abuelo finalmente aceptó detener la lucha y unirse a los Senju. En primer lugar, pero, aunque parecía haber un velo de paz, Tobirama nunca confió plenamente en Madara y el clan Uchiha. Reveló la rubia. ¿Cómo sabes todo esto? Preguntó Sasuke, mirando hacia Naruto. Estaba bastante seguro de que la mayor parte de lo que había oído no estaba en ninguno de los documentos de Konoha.
Honestamente, no sabía qué sentir al respecto. Esa es una historia para otro momento. Naruto simplemente se rió entre dientes al recordar cómo su padre solía contarle historias del pasado durante su hora de dormir. De todos modos, Tobirama no fue el único. Incluso antes de que los dos clanes se unieran, había varios miembros del clan Uchiha que estaban cansados de peleas innecesarias y simplemente deseaban vivir en paz. Entonces, cuando llegó el momento de seleccionar para el Shodai Hokage, solo había dos opciones. Hashirama Senju o Madara Uchiha. Mientras que Hashirama quería seleccionar a Madara como el primer Hokage, como señal de paz hacia el clan Uchiha, Tobirama tenía otras ideas. Podría aparecer en el futuro del clan Uchiha y quería mantenerlos bajo control. Quería que los aldeanos votaran por su líder y luego finalmente presentaran su opción al Daimyo de Fuego. No fue la idea de que la gente eligiera a su líder lo que lo hizo. No le sentó bien a Madara, fueron los ojos sospechosos de Tobirama y su forma de pensar. Aunque Madara se había unido a Hashirama, todavía desconfiaba de su hermano por razones obvias. Madara creía firmemente que si Hashirama era elegido como Shodai Hokage, Tobirama eventualmente se convertiría en el segundo Hokage. Y el clan Uchiha no podría vivir en paz bajo su gobierno. Todo lo que Madara deseaba era el bienestar de su clan. Aunque no pudo proteger a ninguno de sus hermanos, deseaba mucho proteger a su clan. Por lo tanto, como último caso, le había pedido a su clan que abandonara la aldea con él, afirmó Naruto. Con cada palabra dicha, las cosas empezaron a tener sentido para Sasuke. Aún así, permaneció en silencio, manteniendo su juicio para el final. ¿Pero el clan decidió quedarse en la aldea, no? Reflexionó en voz alta. Eso es correcto. Por lo tanto, Madara terminó abandonando la aldea y el clan. Al no poder proteger todo lo que apreciaba, ya no le quedaban apegos. Aunque, Hashirama intentó evitar que Madara se fuera en un esfuerzo por salvar a su mejor amigo de Darkness, los dos terminaron peleando de nuevo, y esta vez Madara incluso había convocado al Kyuubi para ayudar en la batalla. Al final de la batalla, Madara terminó perdiendo ante Hashirama nuevamente. Esta batalla fue incluso mayor que su primera batalla. Fue el que creó el Valle del Fin. Después de su pérdida, Madara todavía no estaba listo para cambiar de opinión sobre Tobirama y no deseaba regresar a la aldea, pero juró vigilar a su familia y a la aldea desde el principio. Mientras que Hashirama protegería a la aldea desde el interior, Madara la protegería de las sombras. Sin embargo, mi abuelo le había hecho jurar que, a su regreso a la aldea, declararía que Madara Uchiha estaba muerto. Al final de la batalla, Madara estaba ciertamente al borde de la muerte. Hashirama tuvo que infundir algunas de sus propias células y chakra en su cuerpo para mantenerlo con vida. Sasuke levantó una ceja mientras más cosas comenzaban a tener sentido para él. Sus ojos se abrieron con incredulidad al darse cuenta del sacrificio que hizo Madara, solo para proteger a su. A pesar de que lo había perdido todo, el hombre todavía tenía la voluntad de levantarse y seguir adelante. Pero, eso significaría, Madara era, tartamudeó Sasuke al comprender las ramificaciones de lo que Naruto debió haber pasado en su infancia. Incluso hasta el día de hoy, nunca olvidó cuán injustamente la gente miraba al rubio, porque tenía la sangre de Madara corriendo por sus venas. Aún así, eso nunca explicó realmente por qué los aldeanos odiaban solo a Naruto y no a su padre. ¿Qué pasó con el Kyuubi? Dijiste que Madara había convocado al Kyuubi contra los Shodai. Dijo Sasuke. Naruto esbozó una pequeña sonrisa cuando Sasuke rápidamente se dio cuenta de la pieza que faltaba. Aunque Hashirama pudo someter a Kyuubi con su Mokuton, el poder del Kyuubi era demasiado grande. Mito Uzumaki, la esposa del Shodai, había sellado al Kyuubi dentro de ella usando Fuinjutsu, en un esfuerzo por mantener al mundo a salvo de la ira del Bijuu. Ella se convirtió en la primera Jinchuriki de la que el mundo Shinobi había oído hablar. Y desde entonces, el Kyuubi ha permanecido dentro de los muros de Konoha, transferido de un Jinchuriki a otro. Mi madre, Kusina Uzumaki, fue la segunda Jinchuriki griega. Yo soy la tercera. Dijo Naruto, sorprendiendo aún más a Uchiha a su lado. Sasuke miró descaradamente a su amigo al darse cuenta de la carga que Naruto llevaba sobre sus hombros. Es esto lo que Kakashi quiso decir cuando dijo que no me gustaría estar en el lugar de Naruto. Pensó Sasuke, mientras desviaba su mirada del rubio después de unos segundos. Está bien, Sasuke. No tienes que sentir pena por mí. Tener una bestia con cola sellada dentro de mí no me hace sentir mal. Kurama, es el verdadero nombre del Kyuubi. Fue mi primer amigo en el mundo. Volviendo a eso, la noche de mi nacimiento, mi madre fue atacada por otro Uchiha que decía ser Madara, pero mi padre sabía que no era él.
Para protegerme del hombre enmascarado, mi padre desvió su atención. Mi madre por una fracción de segundo y durante ese tiempo, el hombre enmascarado pudo desaparecer con mi madre usando un Hikutan ninjutsu. El hombre enmascarado arrancó a Kurama del sello de mi madre y lo controló usando su Sharingan, ordenándole que atacara la aldea. Hace 14 años, el Sandaime Okage se sacrificó para salvar la aldea, sellando a Kurama dentro de mí. Durante el ataque de esa noche, muchas personas habían visto aparecer el Sharingan en los ojos de Kurama, así que varias personas comenzaron a creer que era alguien de los Uchiha. Clan que había convocado al Bijuu. Y Danzo, Koharu y Emura siendo estudiantes de Tobirama, siempre tuvieron la mentalidad de vigilar más de cerca al clan Uchiha. A partir de ahí, el clan Uchiha fue trasladado al otro extremo de la aldea. Si bien no fueron despojados abiertamente de ningún privilegio, los ancianos se aseguraron de no involucrarlos en varias de las actividades o decisiones monumentales de la aldea. Naruto explicó la situación en un tono calmado. Si bien podría simplemente haberle dicho la verdad sobre eso. Esa noche, el rubio creía que era necesario que Sasuke entendiera la historia que el clan compartía con la aldea y las situaciones que trajeron consecuencias tan desastrosas para el clan Uchiha porque, aunque Sasuke había madurado mucho con los años, un malentendido podía ocurrir. Crear una comprensión completamente diferente de la situación y puede empujar a Sasuke hacia un camino equivocado. Entonces, el clan comenzó a resentirse con la aldea, ¿eh? Pero, ¿por qué nadie sabe acerca de este hombre enmascarado que atacó la aldea esa noche? ¿Y por qué Kurama solo fue sellado dentro de un Uzumaki? Sasuke preguntó acaloradamente. Apretó los puños, mientras su ira hacia ese Uchiha enmascarado comenzaba a aumentar lentamente. Tienes que entender una cosa, Sasuke. Cuando Madara abandonó la aldea, la gente estaba aterrorizada al ver al Kyuubi tan cerca de la aldea. Si no fuera por Shoda y Obito, la aldea posiblemente podría haber sido destruida hace años. El hecho de que Kurama había sido sellado dentro de los Jinchuriki desde entonces se había mantenido en secreto hasta el ataque hace 14 años. Solo unas pocas personas electas dentro de la aldea sabían que Konoha tenía las 9 colas. Sin embargo, todo eso cambió una vez que me convertí en el Jinchuriki. Danzo había estado buscando el puesto de Hokage desde la época de Sandaime Hokage y cuando mi padre se convirtió en Hokage, estaba completamente insatisfecho con la decisión. Creía que los Uchihas no eran dignos de tal título. En la aldea, las 9 colas estaban selladas dentro de mí. Debido a ese hecho, la gente comenzó a resentirse conmigo desde una edad temprana. Mi padre trató de protegerme, pero no podía controlar a la población de Konoha, ¿verdad? Hokage, no significa que tenga libertad para hacer lo que quiera. Es cierto que la votación final en la mayoría de las decisiones recae en él, pero los ancianos, los shinobi y el consejo civil también tenían voz y voto en los asuntos antes, dijo Naruto con un suspiro. Nunca le gustó demasiado la política, pero no podía. Realmente lo evitaba, siendo quien era. Aunque, de todos, Danzo era el único hombre al que despreciaba más que a nadie. Debido a la ambición de un hombre, todo un clan tuvo que sufrir las consecuencias. Sasuke de repente colocó su mano izquierda sobre la marca de la maldición, ya que podía sentir un ligero latido en ella. Le resultaba difícil controlar su ira a cada minuto que pasaba. E incluso Naruto no podía culparlo por arrancarle la cabeza a Danzo en este punto. El viejo halcón de guerra era simplemente un veterano hambriento de poder, que haría cualquier cosa con tal de ver al mundo funcionar según sus caprichos. Entonces, ¿mató a todo el clan esa noche junto con su ejército y huyó de la aldea? Cuestionó Sasuke. Con las verdades que escuchó del rubio hoy, este fue el único resultado posible que le vino a la mente. Al escuchar eso, Naruto bajó la mirada porque finalmente había llegado el momento de que Sasuke supiera toda la verdad. Si bien es cierto que Danzo mató a la mayoría de los miembros del clan Uchiha esa noche, no es toda la verdad. Como dije al principio, unos meses antes de la masacre, tu padre estaba planeando un golpe de estado en la aldea. Y la mayoría de los miembros del clan estuvieron de acuerdo con tu padre. El plan de tu padre incluía asesinar al Hokage, a los ancianos, al comandante Anbu y Hounin y así tomar el control de Konoha para sí mismo. Mi padre había estado en conversaciones con Fugaku durante varios meses para poder hacerlo. Apaciguarlo y mantenerlo contento, pero todo fue en vano. Durante esos tiempos, Fugaku le había ordenado a Itachi que vigilara a mi padre y le pidió a Shisui que vigilara a Danzo. Sin embargo, tanto Itachi como Shisui vigilaban al clan Uchiha. Y Danzo por mi padre. Dijo Naruto, pero fue inmediatamente interrumpido por Sasuke. No. No. No es verdad.
Se levantó del suelo y gritó rápidamente al escuchar esas palabras. Miró momentáneamente al rubio con su Sharingan activado. Pero, al mirar a los ojos de Naruto, todo lo que pudo ver fue el remordimiento y la culpa. Pero más que nada, se dio cuenta de que el rubio le estaba diciendo la verdad. Dio un paso atrás, sin saberlo. Era difícil imaginar que su propio padre quisiera iniciar una guerra civil en Konoha. No, 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 no puede ser verdad. Padre no, Sasuke seguía repitiendo lo mismo en su mente, una y otra vez. Mientras tanto, Naruto también se levantó y se acercó a su amigo con pequeños pasos. Ahora, de pie justo frente a él, podía ver claramente la expresión de angustia en su rostro. Y realmente le dolió. Cuando el viento pasó a su lado, el rostro de Sasuke cubierto por su cabello se alejó para revelar sus ojos húmedos. El rubio puso una mano en el hombro de Sasuke para alejarlo de sus pensamientos autodestructivos. Necesitas escucharlo completo, Sasuke. No quiero que tus ojos se nublen más. Te va a doler mucho, lo sé. Todo lo que sabes será desafiado de ahora en adelante. Pero eso es lo que somos. Los shinobi son aquellos que resisten, los shinobi no disfrutan del centro de atención. Son tan oscuros como las sombras que se arrastran bajo la luz de la luna y protegen a los inocentes de cualquier peligro. Dijo Naruto en voz baja. El rubio respiró hondo, mientras se preparaba para revelar la parte más importante de la verdad. Tanto Itachi como Shisui conocían las ramificaciones de lo que sucedería si Fugaku lanzara el golpe de estado. La aldea quedaría inmersa en una guerra civil, lo que significaría su fin. Además, al final, Fugaku se había alineado con Danzo. Para apoderarse de la aldea habían hecho un trato de que si el clan Uchiha lanzaba el golpe de estado, Danzo lo apoyaría con su propio Anbu personal, llamado Rod, y una vez que el plan tuviera éxito, Danzo sería nombrado Hokage y privilegios especiales. Sería entregado al clan Uchiha. Sin embargo, Fugaku no sabía que Danzo quería traicionarlo, por lo tanto, Itachi y Shisui le habían propuesto al Hokage que ellos mismos eliminarían al clan Uchiha y huirían de la aldea, convirtiéndose así en ninjas desaparecidos. Sin embargo, mi padre estaba vehementemente en contra de esa idea. Aunque no tenía el nombre Uchiha, el clan seguía siendo su propia familia. Sin embargo, al final, tu padre y yo. Danzo acabó lanzando el golpe de estado. Y como Hokage, mi padre tuvo que actuar en su contra. Mientras yo me ocupaba de los miembros de Rotanbu, mi padre e Itachi se ocupaban de Fugaku y su grupo personal. Incluso después de ser derrotado, tu padre no quiso cambiar sus puntos de vista y fue Itachi quien ejecutó a Fugaku al final. Una vez que Danzo se dio cuenta de que el plan no funcionaría, fue tras los miembros que no participaban en el golpe de estado, entre los que se encontraba su madre. Para cuando mi padre, Itachi, Kakashi y yo llegamos, solo tu madre y tú quedamos con vida, esa es toda la verdad, Sasuke, entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Preguntó Naruto, mientras daba un paso atrás. De hecho, este fue un momento difícil para ambos Uchiha. Si bien Naruto consideraba a Sasuke como un hermano, no sabía si podría decidirse a matarlo, si Sasuke consideraba el camino de la venganza. Aunque lo más probable es que lo mataría por dentro si lo hiciera, tendría que hacerse. Aún así, creía que Sasuke tomaría la decisión correcta para él, su madre y su hermano. Sasuke solo podía mirar al rubio con una mirada muerta en sus ojos. Volvió la mirada y miró hacia el pueblo. El sol ya se había puesto y el resplandor iluminador de la luna hacía que el pueblo pareciera tan hermoso como antes. Para mantener la paz en el pueblo, estaba dispuesto a matar a su propio padre. Él pensó. Los shinobi son los que aguantan. No buscan gloria ni protagonismo, sino que permanecen en la oscuridad para proteger a los inocentes. Autosacrificio, un shinobi sin nombre que protege la paz dentro de su sombra. Ese es un verdadero shinobi, tú y yo somos de carne y hueso. Siempre estaré ahí para ti, aunque sea solo como un obstáculo que debes superar. Incluso si me odias. Para eso están los hermanos mayores. Esas palabras una vez más resonaron en su mente. Las lágrimas cayeron libremente de sus ojos al darse cuenta del tipo de persona que era su hermano. Quería odiarlo, maldecirlo, y matarlo. Sin embargo, no se atrevió a hacerlo. ¿Sabes? Realmente desearía tener un hermano mayor como él. Incluso con todo lo que estaba sucediendo en ese momento, Itachi solo tenía una petición a cambio. Estaba listo para matar a todos por el bien de la aldea. Pero no pudo. Piensa en bajar tu espada sobre ti. Su única petición fue que te perdonaran y se te permitiera vivir una vida normal dentro de la aldea. Itachi es alguien a quien respeto y admiro profundamente. Hay muy pocas personas que se preocupan por la aldea.
Por mucho que lo haga, aunque es pacifista, hace lo que hay que hacer, para que los inocentes puedan vivir sin conocer los peligros que acechan en las sombras. Susurró Naruto. Sin embargo, nuevamente, Sasuke se sorprendió al saber eso. Aflojó el puño porque ya no tenía fuerzas para aguantar esa ira. Sabiendo la cantidad de odio que Madara experimentó por el bien de la aldea, el trato injusto que Naruto compartió cuando era niño por el bien de la aldea, la resolución que su propio hermano había tomado por el bien de la aldea, no podía simplemente ignorarlos. Tal vez en el pasado habría pensado diferente, pero ahora podía ver el pequeño rayo de luz al final de todo. Se secó las lágrimas de la cara y respiró hondo para calmarse. Después de todo lo que aprendió hoy, no podía seguir siendo el mismo niño ingenuo que alguna vez fue. ¿Qué, es una aldea Naruto? ¿Por qué ir tan lejos para protegerla? Preguntó Sasuke, mientras levantaba la mirada para mirar al cielo. Su familia había sufrido mucho por el bien del pueblo. Le hizo preguntarse, ¿valió la pena? Sacrificarlo todo, solo para mantener la paz en el pueblo. Al escuchar la pregunta, Naruto realmente reflexionó sobre qué decir. Hubo un tiempo en que le hizo la misma pregunta a su propio padre. Sin embargo, también sabía que su respuesta tendría un profundo impacto en Sasuke. La aldea, es un lugar que conecta a los diferentes clanes que viven en ella. Es un lugar que no diferencia entre personas. Es una piedra angular importante para convertir el caos en orden y mantenerlo. Algo para proteger a los niños y evitar peleas inútiles, lugar regido por la paz. Para ser honesto, Sasuke, tengo un sueño en el que un día todos los shinobi cooperarán entre sí, un momento en el que los corazones de todos latirán como uno, sin importar de dónde sean. Y a pesar de que tengo tanto poder, no creo que pueda hacerlo solo. No quiero que los errores del pasado se repitan en el futuro, ¿me ayudarás, Sasuke? Ayúdame a salvar el mundo de la dirección hacia la que se dirige, dijo Naruto apasionadamente. Sasuke podía mirar al rubio con una mezcla de asombro y sorpresa. Nunca había oído a Naruto hablar de su sueño. Pero ahora sentía que lo conocía un poco mejor. Se dio cuenta de que la familia no está necesariamente formada por vínculos de sangre. Ambos eran del mismo clan. Ambos conocían el dolor de perder personas. En cierto sentido, ambos eran hermanos. Pasaron varios minutos mientras los dos simplemente permanecían allí. No se dijo una palabra, pero de alguna manera los dos pudieron entenderse. Tal vez fue el nuevo vínculo forjado que habían encontrado entre ellos. Tal vez fue porque alguien finalmente supo la verdad sobre la herencia de Naruto. Quién sabía, pero, finalmente, toda esa vacilación, ira y resentimiento se convirtieron en nada bajo la luna brillante. Lo mataremos algún día, Naruto, por el bien de esta aldea, libraremos al mundo de cualquiera que se atreva a dañar a Konoha, declaró Sasuke, con una clara resolución evidente en sus ardientes ojos rojos. Y estaré ahí contigo, en cada paso del camino. Respondió Naruto. Esta noche se formó un vínculo de hermandad en lo alto de las colinas. Un vínculo forjado en el dolor, el sufrimiento, la muerte y la tristeza. Y juntos, los dos se mantendrán firmes a las puertas de su cielo. Día siguiente era un nuevo día en la aldea y las calles de Konoha estaban repletas de preparativos para los exámenes finales de Chunin. Había vendedores de todas las naciones elementales entrando y saliendo de la aldea. Varios de ellos ya habían montado sus stands con la esperanza de ganar una buena cantidad de dinero. Los espectadores de Kumogakure e incluso de Tsunagakure ya habían venido a Konoha para disfrutar del clima agradablemente cálido de la Nación del Fuego, en comparación con su propia tierra natal. Caminando entre la población de Konoha estaban Shikamaru e Ino, quienes habían decidido tomarse el resto de la semana libre para relajarse para la final. De todos los equipos genin novatos en la historia de Konoha, solo los equipos 10, 8 y 7 tenían dos genin que habían progresado a la final. Y a pesar de las creencias de varios Jounin, los novatos habían realizado una actuación espléndida, sorprendiéndolos así. Uga, Choji tuvo que enfermarse solo hoy, le dije que no comiera tanto anoche. Ino se quejó, mientras caminaba junto al heredero de Nara. No tiene sentido hablar de eso. No escucha a nadie cuando se trata de comer. Además, no creo que sea nada serio. Su madre dijo que debería estar bien en un par de días. Respondió Shikamaru. Bueno, eso no significa que necesite atiborrarse cada vez. Tal vez si comiera un poco menos, sería más deseable para otras kunoichis, afirmó la chica rubia con sarcasmo. En respuesta, Shikamaru solo pudo darle una mirada inexpresiva. De alguna manera, dudo que a Choji le importen cosas así, y no simplemente resopló ante la respuesta y el dúo siguió caminando mientras discutían sobre temas triviales.
Aunque parecía como si Shikamaru estuviera escuchando a Ino, sus ojos seguían mirando hacia los tejados a su alrededor. Las últimas dos semanas, había notado la afluencia de shinobi dentro de la aldea. Su padre solía llegar a casa más tarde de lo habitual y se había reforzado la seguridad alrededor de los edificios importantes, así como en las puertas del pueblo. Y varios de los shinobi parecían tensos hoy en día, como si hubiera un peligro inminente acechando en el aire. Tenía una buena sospecha sobre lo que sucedería pronto, pero nunca pudo confirmar el hecho con nadie. Dudaba que alguien más dentro de su grupo de edad supiera sobre este asunto. Sus ojos se abrieron un poco cuando se dio cuenta de que una persona podría hacerlo. Y por suerte, cuando los dos se acercaron a Ichiraku Ramen, él sonrió al ver a Naruto y Sasuke sentados en los asientos. Ino, vamos a saludarlos. Dijo Shikamaru, e inmediatamente se giró para caminar hacia el puesto de ramen. ¿Estás siquiera escuchando lo que estoy diciendo? Gritó Ino, bastante enojada. Sin embargo, al ver a Naruto y Sasuke, toda su ira inmediatamente se derritió en la nada. A pesar de que sus tendencias fanáticas habían disminuido drásticamente a lo largo de los años, todavía no podía resistirse a lo guapos que se veían los dos Uchiha. Aún así, sabía que nunca podría esperar ir tras Naruto. «Oye, Naruto», dijo Shikamaru, mientras saludaba a los dos. Justo cuando los dos se giraban para saludar a Nara, una masa de cabello rubio pasó junto a Shikamaru y atacó a Sasuke en un fuerte abrazo. «Sasuke-kun, escuché que fuiste gravemente herido en el Bosque de la Muerte. ¿Cómo te sientes ahora?», dijo Ino, con voz de cuento. Mujer problemática, murmuró Shikamaru mientras tomaba asiento junto al rubio Namikaze. Naruto no pudo evitar reírse al escuchar a Shikamaru. Mientras tanto, Sasuke miró hacia el rubio con una mirada suplicante. Naruto solo le dio una mirada que decía, «Estás en esto solo». Sasuke simplemente le dio al rubio una mirada asesina. Haciendo un sello con una sola mano, se escapó del alcance de Ino para aparecer en un asiento al lado de Shikamaru. «Eso no es justo, Sasuke-kun». Ino gimió. Pero no pudo contener esa ira fingida al ver la sonrisa en el rostro de Sasuke. Estaba un poco sorprendida porque era la primera vez que había visto algún tipo de emoción positiva en él y eso la hizo sentir una sensación de logro. Tanto Naruto como Shikamaru se rieron al ver la astuta maniobra de Sasuke. «Bueno, es un placer verte también, Ino. ¿Cómo has estado?», cuestionó Naruto, una vez que la risa se calmó. A estas alturas, Ino había tomado el asiento a la derecha de Naruto, sin querer tentar su suerte con Sasuke por el momento. Estaba bastante contenta de haber logrado hacerlo sonreír. «He estado bien. Para ser honesto, todo el entrenamiento que papá me ha estado haciendo pasar durante las últimas tres semanas me ha puesto muy rígido. Entonces, Shikamaru y yo decidimos tomarnos el resto de la semana libres para relajarnos». Ino respondió con una sonrisa. Naruto asintió y sonrió levemente al escucharla. «Será mejor que no pierdas en la final, Ino. Espero que todos mis amigos hayan tenido una buena actuación, al menos en la primera ronda», declaró Naruto. Miró hacia Shikamaru y sonrió cuando el heredero de Nara gimió al entender el mensaje silencioso. «No tienes que decírmelo, creo que deberías investigar más a Shikamaru. Lo más probable es que se rinda en medio de la pelea si cree que es demasiado problemático», dijo la chica rubia, riendo. «Eso es muy posible». Por un segundo, todos permanecieron en silencio mientras se volvían hacia la fuente de la voz. De los tres, Shikamaru e Ino fueron los más sorprendidos. Nunca habían escuchado a Sasuke hacer una broma o unirse a ninguna de sus conversaciones, jamás. «¿Estás bien?», preguntó Shikamaru con indiferencia. La ceja de Sasuke se movió levemente al escuchar la pregunta e incluso los dos rubios no pudieron evitar reírse. Sin embargo, Sasuke simplemente permaneció en silencio y sorbió sus fideos, optando por ignorar dicho sarcasmo. Por un momento, el rostro de Shikamaru se puso un poco serio cuando estaba a punto de preguntarle a Naruto sobre su opinión sobre las finales, cuando el rubio Namikaze le asintió en silencio. El heredero de Nara entendió el mensaje. «¿Cómo es que Hinata y Sakura no están aquí? ¿No las estás ignorando, verdad?», Ino preguntó con una leve mirada. Naruto tosió un par de veces al escuchar eso y se rió un poco torpemente. Dudaba poder ignorar a Hinata por mucho tiempo, incluso si quisiera, y Sakura era una de sus amigas más preciadas. «Bueno, actualmente están entrenando con Tsunade Ba-chan para convertirse en ninja Iryo. Mientras que Hinata se concentra principalmente en sus peleas para las finales actualmente, Sakura se está enfocando más en ninjutsu médico.
Tsunade Ba-chan los había solicitado personalmente después de enterarse de sus actuaciones durante las rondas preliminares, ayuda que ambos tengan un excelente control de chakra. Respondió Naruto, con una bocanada de pecho. Estaba bastante orgulloso de que alguien como Tsunade hubiera reconocido las habilidades de Hinata y Sakura. Y estaba seguro de que, con el tiempo, los dos ciertamente superarían al Slug Sannin. Incluso Shikamaru e Ino mostraron miradas de sorpresa al escuchar eso. Poder recibir entrenamiento con uno de los Sannin era de hecho un honor prestigioso. Ino se golpeó la palma con el puño mientras se levantaba del asiento. No dejaré que esos dos me ganen. Voy a preguntarle a Tsunade-sama si ella también me aceptaría como su discípulo. No quiero quedarme atrás de nadie. Dijo con fuego en los ojos. Poco después de eso, ella inmediatamente corrió en dirección al hospital de Konoha sin decir nada más. Como dije, mujer problemática, dijo Shikamaru con un suspiro. Naruto le dio una palmada en la espalda al heredero de Nara, ya que sabía a qué se refería su amigo. Una vez más, Shikamaru miró hacia Sasuke momentáneamente ya que pudo ver cierto cambio en Sasuke. Era como si a Uchiha de pelo negro le hubieran quitado una enorme carga de encima y hubiera una mirada clara en sus ojos. No podía decir qué provocó este cambio, pero sabía que era para mejor. Naruto, hay algo que quería preguntarte, dijo Shikamaru. El rubio colocó sus palillos al lado del cuenco y se secó la cara con un paño para quitarse el caldo alrededor de la boca. Se volvió hacia el heredero de Nara con una expresión seria en su rostro. Sé lo que estás pensando, Shikamaru. De alguna manera, debería haber sabido que tus ojos no se perderían lo que está pasando en la aldea. Dijo Naruto. Sasuke no reaccionó abiertamente al asunto, ya que Naruto ya le informó de la situación anoche. Después de su charla con el rubio, inmediatamente se fue a casa para hablar con su hermano y su madre. Saber la verdad sobre el asunto ciertamente había despejado la nube sobre sus ojos. Escuchar a su hermano hablar la noche anterior le había hecho darse cuenta de varias cosas sobre la noción de aldea. Y también fue la primera vez que tuvo una conversación sincera con su madre y su hermano sobre su padre desde la masacre. Si bien todavía estaba molesto por la forma en que murió su padre, entendió por qué el Hokage, Itachi y Shisui tuvieron que actuar contra el Uchiha. Ningún clan es mayor que la aldea. Y para volverse aún más fuerte, necesitaba romper con las normas de un clan. Entonces, es verdad, habrá una guerra. Pero, ¿cuándo y cómo? Sé que el Hokage y los otros altos funcionarios ya han tomado precauciones al respecto, pero ¿qué pasa con nosotros, Genins? ¿Qué roles jugaremos? Preguntó Shikamaru, seriamente. Aunque no lo demuestre, amaba inmensamente a su pueblo. Y como cualquier otro shinobi, estaría dispuesto a proteger Konoha hasta el fin de los tiempos. Por lo que sabemos, serán Iwagakure y Otogakure, liderados por Orochimaru y Sandai Metsuchikage liderando el ataque. Eso es seguro. Creemos que será el día de los exámenes finales de Chunin. Aunque Tsunagakure nos ha asegurado que serán ayudándonos en la batalla, no podemos estar muy seguros. Personalmente no confío demasiado en ellos. El papel principal de Genin será ayudar a los Chunins a evacuar a los ciudadanos de Konoha. Ya hemos elaborado un plan adecuado para ese día. Nuevamente, no todo va según lo planeado, por lo que es posible que los Genins y Chunins también participen en la pelea. Respondió Naruto con seriedad. Sabía a ciencia cierta que Shikamaru era un shinobi digno de confianza. Alguien con quien pudiera contar si las cosas se ponían difíciles. Además, el intelecto de Shikamaru era algo que sería invaluable en el futuro. El heredero de Nara soltó un suspiro de cansancio cuando sus sospechas se confirmaron. Se miró las manos mientras pensaba que tendría que matar shinobis ese día para proteger a sus amigos y su hogar. Aunque era consciente de los aspectos prácticos del mundo shinobi, nunca pensó mucho en ello. Incluso su sensei, Asuma, le había dicho una vez que ser un shinobi significa proteger al rey. Hasta ahora, nunca entendió realmente el significado de esto. Pero, a medida que la realidad lo invadió, pudo entender de alguna manera las crípticas palabras de su sensei. Shikamaru, confía en mí. No dejaré que mis amigos mueran. Pase lo que pase, lo superaremos. Ese es mi estilo ninja. Dijo Naruto, con una sonrisa. Sin embargo, tanto Sasuke como Shikamaru pudieron ver la incertidumbre detrás de esa sonrisa. Dos, posiblemente tres pueblos podrían estar invadiendo su hogar el día de la final. Cualquiera se sentiría un poco nervioso ante esa perspectiva. Pero Sasuke solo tenía en mente a los shinobi, a quienes quería matar. Y ese era Danzo. Sí, estoy seguro de que Hokage-sama matará a esa serpiente y al Sandai Metsuchikage.
Después de todo, es el Kage más grande que las naciones elementales hayan visto jamás. Y nosotros, los shinobi de Konoha, no somos unos débiles. Comentó Sasuke. Shikamaru asintió al escuchar los pensamientos de Sasuke. Había oído que Orochimaru ya se había infiltrado en Konoha durante la segunda fase, pero no sabía muchos detalles al respecto. Aunque, estaba seguro de que Yondaime era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a los Sannin. Bueno, ¿qué tal si vamos a visitar el hospital? He querido visitar a Lee por un tiempo, dijo Naruto, después de dejar el dinero para el ramen en la mesa. No vuelvas a ser un extraño para nosotros, Naruto. Ha pasado un tiempo desde que volviste hoy. Dijo Aiyame, mientras recogía el dinero. ¿Quién dirigirá nuestro negocio si nuestro principal cliente no aparece, eh? Ella añadió. Naruto se frotó la nuca y se rió torpemente al escuchar su comentario. Su obsesión por el ramen era profundamente conocida por casi todos en Konoha. No te preocupes, Aiyame. Intentaré venir más regularmente a partir de ahora. Pero ¿sabes lo ocupado que estoy con la misión y todo, sí? Respondió Naruto disculpándose. Poco después, se despidió de Tenchi y Aiyame, mientras los tres se dirigían hacia el hospital de Konoha. Hospital de Konoha. Unos 15 minutos de caminata después, los tres finalmente llegaron al hospital. Al entrar, Naruto fue inmediatamente a la recepción donde una de las enfermeras estaba clasificando documentos y colocándolos en sus lugares adecuados. Mientras tanto, Shikamaru se había disculpado y caminó hacia el pasillo de la derecha, ya que también quería visitar a Choji. Disculpe, señorita. ¿Puede decirme en qué habitación podría quedarse Rogle? Preguntó Naruto, cortésmente. Durante unos segundos, la enfermera no pareció darse cuenta de la pregunta porque todavía estaba ocupada revisando los documentos. Por lo tanto, Naruto decidió preguntar nuevamente, aunque un poco en voz alta. ¿Puedo saber en qué habitación podría quedarse Rogle? Preguntó Naruto. Esta vez la enfermera se sobresaltó por la repentina voz y terminó mezclando los papeles frente a ella. Ella frunció un poco el ceño ya que había estado trabajando en ordenar los documentos durante la última hora. Sin siquiera levantar la vista, dio una respuesta grosera mientras se agachaba para recoger los papeles que se le habían caído. Nadie puede visitar a Rogle en este momento. Son órdenes de Tsunade-sama. Respondió la enfermera. Sin embargo, en el momento en que levantó la vista para ver quién era, gritó al darse cuenta de que era Naruto Namikaze parado frente a ella. Tartamudeó durante unos segundos, tratando de encontrar su voz e inmediatamente bajó la cabeza y murmuró una disculpa. Está bien. Puedo ver que estás ocupado con el trabajo. Pero déjame saber en qué habitación está. Es un buen amigo mío y quería visitarlo antes de que comiencen las finales. Naruto respondió con una pequeña sonrisa. Por supuesto, Naruto-sama. Dijo la enfermera y comenzó a revisar la carpeta a su derecha. Escaneando rápidamente la lista de pacientes, encontró el que estaba buscando. Actualmente se encuentra en la habitación 157, sala B. Ella dijo. Naruto y Sasuke simplemente asintieron y se dirigieron hacia la habitación. Cuando los dos se acercaron a la habitación de Lee, Naruto inmediatamente se detuvo en seco al sentir una presencia desconocida al lado del genin vestido de verde. Entrecerró los ojos al darse cuenta de lo que esa persona estaba tratando de hacer. ¿Qué pasó? Preguntó Sasuke, un poco preocupado. A estas alturas, había llegado a comprender cuando Naruto sintió algo. Naruto inmediatamente comenzó a correr hacia la habitación, seguido de cerca por Sasuke. El rubio podía sentir claramente la sed de sangre que irradiaba Gaara. Gaara está en la habitación de Lee. Y si no me equivoco, tiene la intención de matarlo. Declaró Naruto, sorprendiendo a Sasuke. Naruto le había dicho lo inestable que era Gaara. Y al igual que Naruto, el genin Tsuna también era un Jinchuriki, que albergaba al Shukaku de una cola. Mientras tanto, en la habitación 157 del pabellón B, Gaara estaba a centímetros del cuerpo dormido de Lee. La arena flotaba a su alrededor maniáticamente y tenía una mirada enloquecida en sus ojos. En las preliminares, el sensei de Lee y Namikaze le negaron su muerte. Pero ahora nadie podría impedirle alimentar a su madre con la sangre de Lee. Muy pronto, más arena comenzó a salir de la calabaza en su espalda y comenzó a flotar sobre Lee. Cerrando el puño en su mano izquierda, la arena inmediatamente comenzó a cubrir a Lee desde sus pies y se movió hacia arriba. Justo cuando Gaara estaba a punto de sellar la mano para matar a su enemigo, varias varillas negras le perforaron la espalda, los brazos y las piernas y lo inmovilizaron contra la pared a su lado.
Gaara gritó dolorosamente, mientras sentía que su cuerpo se debilitaba y su chakra era absorbido por las varillas negras. Intentó mover su cuerpo, pero fue en vano. Mirando hacia la puerta, frunció el ceño al ver a Naruto, Namikaze y Sasuke Uchiha. Tú. ¿Por qué debes negarle alimentar a mi madre con su sangre? Gaara gritó locamente. Sin embargo, no obtuvo respuesta de ninguno de ellos. Pero, a juzgar por la expresión del rostro de Naruto, el pelirrojo sabía que Naruto estaba más que loco. Sasuke, voy a cuidar de él en otro lugar. Varias enfermeras se dirigen actualmente en esta dirección, junto con Hinata y Sakura. Cuídale y explícales la situación. Volveré en breve. Declaró Naruto. Sasuke rápidamente se movió junto al genin vestido de verde. Activando su Sharingan, mantuvo una estrecha vigilancia sobre Gaara, en caso de que intentara realizar algún tipo de movimiento. Sin embargo, sus ojos se abrieron cuando notó que las varillas negras estaban extrayendo no solo el propio chakra de Gaara, sino también el chakra del Bijuu. Entonces, esta arena es su defensa absoluta. Puedo ver que su propio chakra está mezclado con la arena, y está tratando de expulsar más chakra de su Bijuu, pero esas varillas negras se lo impiden. Debe ser una de las habilidades del Rinnegan de Naruto. Sasuke analizó, en un lapso de unos pocos segundos. Lo tienes. ¿Dónde puedo encontrarte una vez que termine aquí? Preguntó Sasuke, una vez que quitó toda la arena que cubría a Lee. Realmente se preguntaba cómo era posible que alguien pudiera dormir con toda la conmoción que había en la habitación en ese momento. Pero no le dio mucha importancia. Lo llevaré a los bosques detrás del campo de entrenamiento 7. Estaré allí con él. No te preocupes por mí. Estaré bien. Respondió Naruto, manteniendo sus ojos firmemente puestos en Gaara. Con un chasquido de sus dedos, las varillas negras desaparecieron repentinamente del cuerpo de Gaara, haciéndolo caer al suelo. Tan pronto como Gaara cayó al suelo, miró hacia el rubio. Estaba a punto de hacer un movimiento cuando el rubio actuó una vez más antes de que pudiera darse cuenta de lo que había sucedido. Un segundo, Naruto estaba frente a él y al siguiente, estaba siendo sostenido por el cuello con un agarre firme, por la mano del Namikaze. Incluso Sasuke tuvo que parpadear, ya que ni siquiera vio a Naruto mover un músculo. Incluso con su Sharingan completamente maduro, no pudo detectar nada. Eso fue pura velocidad, pensó Sasuke, asombrado. Al segundo siguiente, Naruto y Gaara desaparecieron de la vista, mientras el rubio realizaba un Shunshin. Bosques detrás del campo de entrenamiento 7. Poco después de salir de los hospitales, Naruto y Gaara aparecieron en un área vacía dentro de los bosques. Cuando el rubio aterrizó en el suelo, finalmente soltó a Gaara, mientras caía al suelo, sin ceremonias. Naruto simplemente se mantuvo firme mientras miraba al pelirrojo sin ninguna emoción visible en su rostro. El largo golpe que cubría su ojo izquierdo y el Sharingan en su ojo derecho ciertamente le dieron escalofríos a Gaara. Se puso de pie sobre sus piernas temblorosas, pero justo cuando se puso de pie, cadenas de chakra de color púrpura se manifestaron en la mano derecha de Naruto y lo ataron al lugar. Una vez más, pudo sentir que sus fuerzas lo abandonaban. Cuanto más intentaba moverse, más apretadas lo ataban las cadenas. Una expresión de preocupación apareció en su rostro ya que ni siquiera podía oír la voz de su madre. ¡Ah! Gaara gritó, mientras intentaba sacar más chakra, en un esfuerzo por romper las cadenas, pero nada parecía funcionar. Inmediatamente comenzó a sentirse aún más débil, mientras un sentimiento mórbido se apoderaba de su mente. Nunca se había enfrentado a un oponente ante el cual se sintiera impotente. Y mirar esos ojos plateados y rojos del rubio provocó un sentimiento de gran desesperación dentro de él. Los ojos de Gaara se abrieron de miedo cuando vio a Naruto dar pequeños pasos hacia él. ¡No! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡No acabarás con mi existencia hoy! Gaara gritó frenéticamente. Pero, a estas alturas, ya no le quedaba ni una pizca de fuerza. Todo lo que podía hacer era observar cómo su destino se acercaba a él. La resistencia es inútil. Estas cadenas tienen una marca de maldición que ata todo lo que toca. E incluso tiene el poder de suprimir el chakra Bijuu. Dijo Naruto estoicamente. Cuando estaba a un pie de distancia del pelirrojo, Naruto relajó su mano mientras las cadenas alrededor de Gaara desaparecían. Para sorpresa de Naruto, Gaara logró mantenerse firme a pesar de haber agotado la mayor parte de sus reservas de chakra. El genin Suna mantuvo un ojo cauteloso sobre Naruto, sabiendo que no podría vencer a este tipo. No voy a matarte, Gaara. No sé si me creerás, pero puedo entender tu dolor.
La soledad que sentiste durante toda tu infancia, todo el odio que tuviste que soportar por parte de todos los que te rodeaban. Y tu deseo de matar a todos, solo para demostrar tu existencia es muy familiar para mí. Expresó Naruto, con una mirada solemne en su rostro. Gaara simplemente miró al rubio frente a él con la boca abierta. Nadie nunca le había dicho esas palabras. Si bien sus propios hermanos lo odiaban por lo que contenía dentro de sí, su padre había intentado asesinarlo en numerosas ocasiones. A nadie le importaba en su Nagakure. Después de todo, ¿a quién le importaría un niño que contiene un demonio y un niño que mató a su madre, momentos después de nacer? Se agarró la cabeza con dolor y cayó de rodillas. Vive solo para ti, ámate solo a ti mismo, mata, mata, y mata para que todos se fijen en ti. Gaara seguía murmurando esas palabras mientras sentía un inmenso dolor en su cabeza. Naruto miró fijamente la escena frente a él con tristeza grabada en su rostro. Shukaku no deja dormir a su Jinchuriki, Naruto. Amenaza con apoderarse de su cuerpo cuando duerme y causar estragos, incluso ahora, puedo decir que el Shukaku está tratando de influir en él. El maldito Tanuki ha odiado a la humanidad casi tanto como de todos los Bijus, él fue el único sellado con sellos mal construidos. Debido a eso, ni el anfitrión ni el Biju pueden vivir cómodamente. Y esta vez, fue el turno de Naruto de sorprenderse al darse cuenta de por qué Gaara se había vuelto tan inestable con el paso de los años. Acercándose lentamente al Genin, Naruto se arrodilló ante Gaara y colocó una mano reconfortante en su hombro. Gaara se estremeció levemente al sentir el contacto, pero Naruto no lo dejó escapar. Mirando los cálidos y acogedores ojos del rubio, momentáneamente Gaara sintió como si estuviera mirando la calidez del sol. No era necesario pronunciar palabras en este momento. Todo lo que había que decir se podía ver claramente en los ojos de Naruto. Déjame ayudarte, Gaara. No necesitas matar gente para reconocer tu existencia. Te estoy reconociendo como persona, ahora mismo. Estoy dispuesto a ser tu amigo, tu hermano. Ambos compartimos las mismas responsabilidades después de todo. Ambos somos hijos de Kages. Por lo tanto, deberíamos poder entendernos. Suplicó Naruto, de todo corazón. Aunque estaba inmensamente enojado porque Gaara intentó matar a Lee, podía entender las situaciones que llevaron a todo. Estaba seguro de que si no hubiera tenido amigos en su vida, es posible que él también hubiera resultado como él. No, no puedo, necesito vivir solo para mí. Necesito amarme solo a mí mismo, duele, susurró Gaara, mientras cerraba los ojos. Naruto pudo ver claramente lo dañada que estaba la mente de Gaara, para hacerle creer que nadie jamás se preocuparía por él ni lo amaría. El dolor en el corazón solo puede ser curado por el amor, Gaara. Aunque tengo las 9 colas selladas dentro de mí, mis amigos y mi familia me amaron y creyeron en mí. Me hicieron darme cuenta de que estar cubierto de oscuridad es solo voy a destruir la vida de uno. Para mí son Mitousan, Jiraiya-sensei, Hinata, Itachi y Shisui quienes creyeron en mí cuando era joven. Aunque los aldeanos estaban resentidos conmigo, me dieron suficiente amor si no fuera así. Para mi familia y amigos, hace mucho tiempo que me habría envuelto en la oscuridad y probablemente habría destruido todo lo que podría haber llenado el agujero en mi corazón. Naruto reveló. Al escuchar esas palabras, los ojos de Gaara se abrieron enormemente al recordar las palabras de su tío, Yasamaru. Las heridas del corazón requieren un tipo especial de medicina. Solo pueden sanarse con el amor. Recordar esas palabras y la bondad que su tío siempre había mostrado, llenó su corazón de una emoción que nunca había experimentado en su vida. Mirando a los ojos de Naruto con esperanza, el pelirrojo asintió con incertidumbre y aceptó la mano de Naruto. Mírame, Gaara. Quiero hablar con Shukaku. Dijo Naruto. Antes de que Gaara pudiera responder, el rubio lo miró a los ojos con su Rinnegan. Y al segundo siguiente, Naruto y Gaara estaban parados en el agua hasta las rodillas, frente a una gran jaula. De detrás de la jaula, surgió la enorme forma de un tanuki, con marcas negras de sellado malditas en toda su cara, cuerpo y cola. Las escleróticas de sus ojos eran negras, con iris amarillos y pupilas que tomaban la forma de una estrella negra de 4 puntas con 4 puntos negros a su alrededor. Así que el Kyubi Jinchuriki ha venido a saludarme, por fin. Déjame salir y te mostraré mi poder, maldito Namikaze. Gritó Shukaku. Pero la cadena enrollada alrededor de su cuello lo mantuvo firmemente arraigado en su lugar. Conoce tu lugar, Tanuki. Ni siquiera serías capaz de ponerle un dedo encima. Declaró Kurama en voz alta, mientras aparecía detrás de Naruto y Gaara. La pelirroja dio un paso atrás con un ligero miedo al ver al gran zorro.
Naruto simplemente se rió entre dientes al escuchar las palabras de Kurama. Si bien no quería alardear de sus poderes, lo que Kurama había dicho era cierto. ¿Desde cuando empezaste a mover la cola por los humanos, Kurama? Pensé que tu odio por la humanidad excedía más que el de cualquier otra persona, eres como dices, el odio encarnado. Gritó Shukaku, mirando hacia el zorro. ¿Sabes quién es Naruto? Padre nos lo había dicho. Llegaría el momento en que una sola persona reuniría a los Bijus. Deja de idioteces sin sentido. Incluso tú tienes que estar de acuerdo, Naruto es la persona de la que padre nos habló. Es el último descendiente. De él. El que heredó sus poderes, respondió Kurama de manera tranquila. Aunque me alegro de que ustedes dos se lleven bien, hay algo de lo que deseo hablarte, Shukaku. Intervino Naruto. Al lado del rubio, Gaara simplemente permaneció en silencio y observó el proceso. Se sorprendió al comprender que Naruto y Kyuubi tenían una buena relación entre sí. Una vez que estuvo seguro de que había ganado la atención de Shukaku, Naruto comenzó. Solo deseo ayudarte, Shukaku. No sé por lo que has pasado con nosotros los humanos desde que murió Agoromo, pero no todos los humanos son iguales. Mi sueño es crear algún día un mundo donde mi familia y todos los que amo puedan permanecer en paz. Y eso también incluye a los Bijuu. En este momento, hay varias amenazas externas que debemos considerar. Shukaku simplemente se burló al escuchar el nombre, Otsutsuki. Según su conocimiento, su padre y sus dos hijos fueron los últimos Otsutsuki en vivir en este mundo. No me engañes, muchacho. No volveré a caer en las trampas de los humanos. Si bien puedes ser diferente y especial en comparación con los demás, nunca te acercarás siquiera a lo que solía ser mi padre. Lo único que les importa a los humanos es tu ganancia. Comentó Shukaku con dureza. La mirada de Naruto se suavizó ligeramente al escuchar esas palabras. Pero se sorprendió cuando Gaara dio un paso adelante y se paró frente al Bijuu. Toda mi vida, todos los que me rodean me han odiado y maldecido a morir. Incluso tú nunca me has dado un momento de paz desde el día en que nací. En este punto, ni siquiera puedo recordar la última vez que tuve cerré los ojos, sin que tú tomaras el control. Solía pensar que nadie se preocuparía por mí, que la verdadera fuerza solo proviene de amarte a ti mismo y matar a otros para obtener reconocimiento. Pero, mirando a Naruto, puedo decir que sí. Estaba equivocado. Aunque intenté matar a su amigo dos veces e incluso intenté matarlo, él está aquí tratando de ayudarme, declaró Gaara, mirando hacia el agua debajo de él. En el momento en que Gaara levantó la cabeza y miró fijamente a los ojos de Shukaku, los ojos del Bijuu se abrieron momentáneamente al ver la bondad dentro de ellos. Tú y yo somos iguales, Shukaku. Quiero cambiar, quiero llenar el vacío en mi corazón y saber cómo es ser amado por la gente. No voy a obligarte, pero espero que algún día, podemos trabajar juntos. No podría haberlo dicho mejor, pensó Naruto al escuchar las palabras de Gaara. Se alegraba de que Gaara quisiera cambiar su forma de vida. Realmente creía que todas las personas podían salvarse de su oscuridad si alguien se esforzaba lo suficiente. Durante unos minutos, Shukaku simplemente miró a Gaara, sin saber qué pensar. Mirar al niño ciertamente le recordó un poco a su Jinchuriki anterior. Luego su mirada se dirigió hacia la rubia y el zorro detrás de él. Aunque odiaba al zorro por llamar débil la mayor parte del tiempo, al final el zorro era una de las últimas familias que le quedaban. No era tan tonto como estos humanos suponían que era. Había sentido que el chakra de Matakabi, Son y Kokuo había desaparecido hace un tiempo. Tal vez, solo tal vez, sería diferente esta vez. Primero tienes que sacarme de esta maldita jaula. Dijo Shukaku, mirando a la rubia. Naruto sonrió al escuchar la respuesta. Ciertamente se sintió aliviado al saber que Shukaku ya no sería una molestia. Te doy mi palabra, Shukaku. Respondió Naruto. Después de eso, Naruto y Gaara salieron del paisaje mental. En el momento en que esos dos abrieron los ojos, Naruto no se sorprendió al ver a Sasuke, Hinata y Sakura. Naruto-kun, ¿está todo bien? Todos estábamos preocupados. Sasuke nos contó lo que pasó en el hospital y vinimos aquí de inmediato. Dijo Hinata con preocupación. Sasuke y Sakura mantuvieron una estrecha vigilancia sobre el pelirrojo, en caso de que intentara hacer algo astuto. No hay nada de qué preocuparse. Todo fue un malentendido. Naruto respondió con una pequeña risa. No le sorprendió ver las expresiones de confusión en sus rostros. Pero, Naruto, simplemente intentó matar a Lee a sangre fría. ¿Cómo puedes perdonar a alguien como él, así de simple? Sakura cuestionó, bastante enojada.
Ella había ayudado a Tsunade en la operación de Lee y por eso sabía lo difícil y delicado que era el procedimiento. Y todavía no había olvidado cómo el gen investido de verde había venido a ayudarla a ella y a Hinata durante la segunda fase de los exámenes Chunin. Incluso durante el preliminar, se había dado cuenta de que a Gaara solo le importaba matar. Y se sorprendió aún más al saber que Gaara era el Jinchūriki de Tsunagakure, que contenía a la bestia de una cola. Sakura, no tiene sentido odiarlo. Más que nadie a mi alrededor, puedo entender el dolor que Gaara tuvo que atravesar en su vida. No puedo decirte exactamente por qué, pero, tal vez una vez que terminen los exámenes Chunin, hablaremos de eso. No te estoy pidiendo que seas su amigo en este momento, pero dale una oportunidad. No fue su culpa. No era él mismo cuando intentó matar a Lee. Naruto respondió pacientemente. Realmente esperaba que Sakura entendiera la situación ahora mismo. Incluso entre su propio grupo de edad, solo Sasuke y Hinata estaban conscientes de su estado de Jinchūriki y no sentía que Sakura estuviera lista para la verdad hasta el momento. Para ser sincero, estaba bastante cansado de hacer que la gente comprendiera sus situaciones y les ayudara a concebir adecuadamente la realidad que les rodea. Como Sasuke y Hinata sabían todo sobre el rubio, podían entender por qué Naruto estaba esperando. Aunque la mayoría de la gente había comenzado a aceptar al rubio como uno de ellos, todavía había algunos que lo verían muerto. Al ver la mirada suplicante en los ojos de Naruto, Sakura se sintió en apuros. Por un lado, solo quería causar dolor en la pelirroja, pero por otro lado, podía confiar en la rubia. Y entre esos dos, ella sabía lo que tenía que hacer. Está bien. Pero será mejor que reciba una explicación después de los exámenes, ¿vale? Preguntó Sakura con severidad. Naruto suspiró aliviado y asintió con una pequeña sonrisa. Estaba realmente contento de que Sakura fuera extremadamente comprensiva la mayor parte del tiempo. Bueno, Gaara, creo que deberías volver con tus hermanos. Estoy seguro de que estarán preocupados por ti. Sugirió Naruto. Realmente solo deseaba ir a las aguas termales ahora mismo para darse un agradable y cálido chapuzón. Justo cuando los tres estaban a punto de irse, la voz de Gaara los detuvo una vez más. En realidad, hay algo que necesito decirte, Naruto. Y por alguna razón, Naruto temía que no fuera nada bueno. Naruto miró hacia Sasuke y su amigo inmediatamente entendió el mensaje. El rubio realmente no quería preocupar a Sakura y Hinata por la guerra en este momento. Creo que sé de qué quieres hablar, pero no hablemos de esto por aquí. Declaró Naruto. Hinata y Sakura le lanzaron miradas inquisitivas. Sin embargo, antes de que pudieran interrogarlo sobre el asunto, Naruto se movió junto al pelirrojo y los dos desaparecieron en un Shunshin. Hinata solo pudo suspirar al darse cuenta de que Naruto una vez más estaba comenzando a ocultarle cosas. ¿Cuándo se dará cuenta de que no somos tan estúpidos? Murmuró Hinata. Ella conocía la carga que Naruto llevaba sobre sus hombros. Y también sabía que Naruto creía que tenía que hacerlo todo él mismo. Pero deseaba sinceramente que él también compartiera algunas de esas responsabilidades con ella. Aunque ella no era tan fuerte como él, tampoco era una kunoichi débil. Entonces, ¿sabes entonces? Sasuke preguntó a las dos chicas. Por supuesto, lo sabemos. ¿Crees que no podemos notar el cambio en la aldea? Puede que Tsunade-sama no nos lo haya dicho abiertamente, pero pudimos ver lo ocupada que ha estado con Shizune durante las últimas dos semanas. Y no puede ser solo por los exámenes finales de Chunin. También he notado que más shinobi de Konoha han sido llamados de sus misiones y ni siquiera he visto a Kakashi-sensei en las últimas dos semanas. Personalmente, solía visitarnos a Hinata y a mí de vez en cuando. Lo único que puedo concluir es que ha estado ocupado con el Hokage en preparativos para algún tipo de guerra. Respondió Sakura. Aunque Sasuke estaba ligeramente sorprendido por la precisa evaluación de Sakura, no lo demostró. Naruto tiene mucho entre manos en este momento. Solo dale algo de tiempo. Todo lo que sé es que Uagakure, Orochimaru y Danzo están planeando invadir Konoha el día de los exámenes Chunin. Y la principal prioridad de los genins es ayudar a los Chunins en evacuar a los civiles a un lugar seguro. Todo lo que podemos hacer ahora es prepararnos para lo que está por venir y esperar que podamos sobrevivir. Afirmó Sasuke. La sorpresa era ciertamente visible en los rostros de las dos chicas. Hinata había notado el ligero cambio en el comportamiento de su padre durante las últimas dos semanas. Y cada vez que ella le preguntaba sobre el asunto, él terminaba desviando la pregunta hacia otra cosa. Aunque también era cierto que ella nunca presionaba lo suficiente.
Oficina de Hokage. Naruto junto con Gaara habían aparecido en la oficina del Hokage después de que abandonaron los bosques. Minato se sorprendió un poco al ver a su hijo con Gaara, mientras se preguntaba qué podría pasar. Mientras tanto, Gaara se puso un poco nervioso al ver la imponente figura del Yondaime Hokage. El hombre era temido incluso por su propio padre. Es por eso que su padre había aceptado atacar Konoha solo después de que Sandaime Tsuchikage y Orochimaru le presentaran la oferta. Pero después de darse cuenta de que podía cambiar la forma en que vivía y tener una vida significativa y con propósito, no quería traicionar a su único amigo. Resolvió mantenerse firme y simplemente mirar hacia adelante, sabiendo que lo que haría sería lo correcto. Aunque esencialmente estaba traicionando a su propia aldea en este momento, el pelirrojo no tuvo reparos en el asunto. Naruto, ¿qué te pasa y por qué Gaara está aquí contigo? Minato cuestionó con autoridad. Tousan, creo que Gaara tiene alguna información sobre la invasión que tendrá lugar el día de la final. Respondió Naruto. Minato instantáneamente entrecerró los ojos al escuchar la información. Gaara rápidamente giró su cabeza hacia el rubio mientras se preguntaba si Konoha ya estaba al tanto de sus planes. ¿Usted confía en él? Preguntó Minato. Miró hacia la pelirroja y pudo ver claramente la determinación en sus ojos. Ay, Tousan. Estoy seguro de que ni Gaara ni Shukaku serían causa de ningún problema ese día. Hablé con Shukaku yo mismo y le hice entender la gravedad de la situación. Aunque, creo que tendremos que cambiar el sello. En Gaara que sostiene a Shukaku. Respondió Naruto. Vamos, escuchémoslo, dijo Minato, volviendo su atención hacia Gaara mientras se levantaba de su asiento. Caminando alrededor de su escritorio, Minato se apoyó ligeramente en él mientras mantenía sus ojos fijos en el pelirrojo. Está bien, Gaara. Puedes confiar en él. Nadie en Konoha te va a hacer daño. Creo en ti. Dijo Naruto con una sonrisa. Una vez más, Gaara sintió que el agujero en su corazón se hacía un poco más pequeño al escuchar esas palabras. Nadie había creído en él hasta el día de hoy. Tal vez, es la elección correcta, después de todo, pensó Gaara. Hokage-sama, el Yondaime Kazekage se ha alineado con Orochimaru, Danzo Shimura y Sandaime Tsuchikage en la guerra que está por venir. Él simplemente accedió a ayudar a Konoha, con la esperanza de que usted baje la guardia junto a él y se finalmente acorralado por Kazekage, Tsuchikage y Orochimaru.